¿Qué dicen los tíos? Ya estamos aquí. ¡Vamos! Buenas noches a todos, cabrones. Espero tenerlo todo conectado y todo bien y no joderla. A ver, ¿qué dice la peña? ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Buenas noches, Butroni. ¿Qué dice el Petaca? ¿Qué dice el Arellano ahí? ¿Qué el crack? ¿Qué dice el Sam? ¿Qué dice el BJ Mef? ¿Qué dice el Marco? ¿Qué dice el hechizo? Ese tío ahí. Hostia, señor Gacin. Saludos desde el Anuel de Werrystown. ¡Qué risa, tío, ayer! Con lo de Anué, monstruo. Fue buenísimo, tío. No me lo esperaba, te lo juro, ¿eh? Sois unos putos cracks, tío. Hoy, obviamente, como tengo el programa este del Snack Camera y todo el rollo, para que se pueda ver todo perfecto, pues irá la imagen un poco Wikistan. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, las tecnologías. Hoy vamos a echar una charla muy guapo, tío. ¿Qué dice el Cooper? Ayer con el viceversa, ¿eh? Ayer fue, estuvo mortal. Ayer estuvo guapísimo el capitulazo de ayer. Hoy no vamos a tener GTA, no vamos a emitir GTA. Hoy tenemos el día de charlita. Charlita muy perita, muy guapa. ¿Qué tenemos hoy? Buenas noches, Pepe. Así que hoy vamos a estar de charla con un. Para mí lo que es un hermanazo, tío. Es un crack, ¿sabes? Lo conozco de hace 1000 años. Hemos hecho muchas cosas, hemos vivido muchas experiencias también juntos. Y hoy quiero porque lo conozcáis todos. Y bueno, y estaré pues, leyendo las cositas que decís. Voy a estar más pendiente también al chat con ustedes, tío. Vamos a estar hablando con aquellos. Después le podréis preguntar cositas y todo el rollo, tío. Y bueno, y al final diré quién viene la semana que viene, el jueves de la semana que viene. Importante. Pero bueno. Hoy, ahora se lo dices tú, ¿verdad? Por ahí por el chat, tío, si te vale, yo creo que ya te estás hasta leyendo, fíjate tú, ¿eh? Lo metimos en el maletero, dice el hechizo, es verdad. Eso lo contaremos, contaremos esas cosillas las contaremos. Sin más, yo creo que no, tampoco necesita mucha presentación. Un tío que ha hecho un montón de música, tío, que estuvo hoy desde los principios también dándole muy duro, tío, colaborando con un montón de peñas, que hoy vamos a escuchar cosillas de él, vamos a saber de él, vamos a conocerlo y vamos a flipar porque trae cosas increíbles y charlas muy guapas que vais a flipar por un tubo. Yo lo sé. Sin más, sin más, sin más dilación. Sin más dilaciones, os voy a presentar a mi hermanito y a la grande del puto Kello. Ahí lo tenéis, tío. Vamos que nos vamos. Ya se me ha movido mi esto, maldita sea. ¿Qué dice el Kello? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo está todo el mundo? Ya lo tenemos aquí, Arquellito. Mira qué tecnológico soy. Hago así y me pongo esto bien, porrimaco. Ahora bailo caca. Muah. Ahí estamos. No sé, porque se me ha movido la cámara, pero no pasa nada. El Kello, primo. Casi nada. Aquí lo tenéis ya. Grandísimo Kello, vamos, buenas Kello, vamos, este Kello, vamos, ahí este Kello, vamos, este Kello. Para mí es Vaya. un pedazo de placer tenerte aquí, Kello. Ya vamos a empezar, tío. Es Oye, que se me había quedado anda que rayado para porque se mí, me. anda que para mí, tío. Para mí es un placerazo que te caga. Te voy a subir el volumen para que la peña te escuche de puta madre, Torquín. A ver, háblame, Kello. A ver, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien o qué? Se te escucha. Se te escucha perfecto, ¿verdad, tú? Sí. Mortá, tú. El Kello, tío. ¿Quién no conoce aquello? El que haya escuchado Rap de Málaga conoce aquello, porque Kello estaba de primera hora también. No, que yo lo he empezado. Tío, que yo estaba del principio, monstruo. Temazo de, yo qué sé, de unas hartas, cojones. La gente que a lo mejor que escuchaba mi mamá Triple X, tío, podréis recordar que yo en el temazo, en varios, pero para mí es un puto temazo el del single del Barrio Fuego. Sí, Por bueno, amor y por dinero, ¿eh? Y bueno, y el el Arden de agua. aquella época El también. Arden fue un pepinazo y el Kie 13, en fin. No, Hablaremos de todas ya. esas cositas. Hablaremos de los comienzos de aquellos, tío, así todo pedita, todo guay, de cómo ha evolucionado, de cómo va a dar un cambio radical y de cómo es aquello. A ver, para todo el personal, aquello. Aquello era un. Lo es, para mí lo sigue siendo, ¿no? Pero bueno, para la gente que esté ahora mismo pues en la música y tal y cual, pues, lo recordará por los discos anteriores que hizo. Era un artista de aquí, de malagueño, tío, que hacía un rap muy guapo, tío.
y que empezó hace ya una pecha de años, como 20 y algo. Te digo, no. Sí. Échale, Pues échale. sí, 98, 97, 90. Claro, ya son más de 20 años, tío. Ya ves, más de 20 años, primo, ¿eh? Increíble, tío. ¿Cómo fue los comienzos del Quello? Ese, primero, pues, a lo mejor, ¿cómo te picó el gusanillo? El primer grupo que hiciste con alguien rapeando, el nombre que te pusiste, ¿de dónde viene Quello? Vale. Dime cosas. Pues, a ver, corría, pues, 91 por ahí 91. y surgió un tal Vanilla Ice. Vale. Claro, pero para los niños de esa época, el rap en la tele, ¿entiendes? Y entonces, pues claro, yo me quedé flipado, digo, ¿esta música qué es? What the fuck, what the what? Yo flipaba. Y entonces, pues empecé a pillarme revistas de aquella época y me pillé una revista que se llama Smash Hits Más hits. y venía una cinta con temas de Gangsta, del grupo Gangsta, ¿no? Del grupo, ¿no? Claro, de Guru, de Gangsta. De Guru, exactamente. Y entonces, ya cuando ya di el paso, ya me di cuenta, digo, de que aquí había algo, de que aquí había. Bueno, te estoy hablando de un niño muy pequeño, de 12, 13 años. Entonces, pues, a partir de ahí, pues, ya, ahí decido que me gusta el rap y entonces empiezo a aprovechar. Yo de pequeño, mis padres eran muy de mandarme a Inglaterra, también a Francia. Entonces, donde me iba mandando, yo iba siempre con mis cintas y grabando, sobre todo grabando de la radio. Yo estaba en Londres y estaba todo el día grabando música de la radio, estaba en París, estaba grabando de la radio y entonces, pues, me iba haciendo mi pequeño archivo. Hasta que ya llego a los 16, 17 años y entonces ya empiezo a enterarme un poquito de la movida que hay también en España, ¿no? El rollo maquetero, el rollo de aquella época, ¿no? Ya Y ven. entonces, pues, claro, yo me acercaba a Discos Candilejas, que Candilea. trabajaba allí, ¿sabes? Que trabajaba allí el DJ Gultur, ¿no? Que, bueno, de hace ya más años que. Y entonces él me iba aconsejando con las maquetas que iban saliendo en aquella época. Entonces, una de aquellas maquetas era la de RK, ¿no? Que era Hostia, nuestro RK, jefe, claro. el jefe, Entonces, el keeper. pues, estaban también, pues, eran, pues, las maquetas de aquella época. Entonces, pues, Claro. cosas de niño, que iba enterándome de las cosas y ya me iba colando de los conciertos. Iba yo solo a los conciertos, iba, y así, pues, así al final, pues, en uno de esos conciertos en la Plaza de la Marina, que también se hace una llama allí súper guapa, pues ahí ya conocí al jefe y, bueno, al jefe, al editor y su pandilla de colegas y eso. Y nada, pues me invitaron un día ahí a su casa y a pasar la tarde con ellos y eso. Y yo iba emocionado, claro. Yo iba, pues, súper emocionado. Me ha llamado RK, ¿no? Pues yo iba flipando. Y claro. Y entonces, ahora cuando llegamos allí, me dicen con toda normalidad: venga, pues me ponen un instrumental, rapéate algo. Y yo allí, ¿qué? Rapéate. Y ahí me entra allí en modo pánico. Y entonces ya, pues allí, claro, yo estaba allí súper nervioso. Y entonces ya, pues, amablemente, hay una libretilla, pues, empezaron allí, pues, a enseñarme a rapear, tío, porque Rapea, tío. ellos tenían un grupo que era un montón de gente, pero eran ocho y para ser como los Wu-Tang Clan les hacía falta uno más. Entonces, pues vieron el filón conmigo, tío, y me enseñaron Tía, qué rapear. bueno tú, ¿eh? Prácticamente 3 semanas después, por ahí teníamos un concierto, o sea, tenían un concierto, teníamos, y nada, y lo preparamos corriendo ahí que lo teníamos en Sevilla, y ahí me liaron. Tía, ¿eh? Sí, 12 tío. versos, ¿no era el? ¿O fue Claro, después eso, de? a raíz de ahí fueron saliendo, y uno de ellos fue el 12. 12 versos. Ahí éramos LK el clan, éramos LK, el clan. el clan. LK el clan, tío, sí. Claro. Sí, era muy Tío, tío. influenciado por Wu-Tang Clan, muy Qué bueno, influenciado. tú. Y ya está, tío. Y después, pues, ya después fueron surgiendo como subgrupos de ahí, pero siempre, yo siempre fui más o menos del lado del Aitor, digamos, ¿no? El Aitor tenía su Hombre. grupo con Chicago, que El era un Chicago. grupo que se llamaba Mala Cara, se llamaba ese grupo. Y yo tenía Ah, mi güey. otro grupillo con otro colega. Y después, pues nada, pero a partir de ahí siempre fuimos de la mano hasta que ya más adelante, pues,
98-99, es cuando yo ya decido, mira, pues voy a hacerme yo ya una maqueta yo en solitario. Claro. Pues entonces, mira, pues voy a hacer un trabajo mío. Y así lo hicimos una maquetilla, pues como lo hacíamos en esa época, allí en casa del jefe. Y en casa del puto con jefe. El piso de Chicago. Aunque tú conoces ese sitio también, tú tenías grabado. Claro. Claro, yo tenía grabado Triple X, cosilla. ¡El gato! Sí, tío, están los gatos a full. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa, 10 pastillas, que dice el camionero Macha? Y bueno, dice Nova. Me alegra verte por aquí, Nova. No ha llovido nada, primo. No ha llovido nada, tío. Después lo primero que sacaste fue una demo 2000, de aquello, una promo, sí. Ahí de lo primero, así que ya empezaba a idear, ¿no? Que fue el demo este 2000. Y después ya te tiraste ya el barro a muerte, ¿no? A sacarte tu primer discazo, ¿no? Antes, claro, antes, para que no lo sepa, antes no es como ahora. Ahora me suelto single cada 2x3 en YouTube. Antes de sacar un disco, se sacaba un single en formato físico, ¿vale? Claro. Y se mandaba a todas las radios y a todo el rollo, ¿no? Y eso fue lo primero realmente que hiciste ya como profesional, ¿no? Sí, claro, bueno, sí. Profesional, pseudo profesional. pseudo profesional, ¿sabes? Ahí no cobraba a nadie, Tía, se te corta el audio, tío, de vez en cuando. Hostia, tío, sí, ¿o qué? Oímos, ¿sí? La sensibilidad del micro. Si te vale, metes... Me pone más cerquita y ya está. También. A ver, vale. Si mejor, no sé, bueno. Sí, no, ahora mismo, sí, es de vez en cuando se te va una milla, pero no pasa nada. Claro, pseudo profesional, porque también éramos todos unos putos buscavidas en aquella época, ¿sabes? Éramos un poquillo pardillo y llegaba. Es verdad, que más o menos entendiera de negocio. Se Juan te sigue Canut, cortando. ¿Sabes? Yo creo que es la. Mira, métete en ajustes de usuario, tío. Y en, sí, voz, tío. En voz y vídeo. Y te pone ¿sí? Determinar automáticamente la sensibilidad de entrada. Quítalo. Vale, espérate. Ajuste de usuario, voz y vídeo. Determinar automáticamente la sensibilidad de entrada. Vale, ya lo he quitado. Yo creo que lo mismo puede ser ese, por eso se te corta. Déjalo así. Vale. Guay. Vamos a ver si funciona, venga. El hechizo está por ahí, el hijo puta, en el canal, ya está diciendo cosas. El esnuzo. Olé, vamos, ese hechizo. y bueno, y fue lo. El primer single de que yo, hermano, que es que estamos hablando de que esto. ¿Cuándo fue esto, tío? El de quién mueve. A ver, pues eso pudo ser en 2001. Estábamos grabando el día de las Torres Gemelas, estábamos grabando, tío. ¿Me escuchas? Sí. Vale, es que se me ha perdido la pantalla de la aplicación esta del Discord. Me la suda, da igual. No puedo hacerlo sin Discord. Claro, que le pasará. Y esto sonaba así, tú. Es que esto ya apuntaba manera, ¿sabes? Cómo sonaba esta mierda, ¿eh? De Disque Mueve, del pedazo de disco de Fuego Abierto, que para mí es uno de los discazos de... Para mí es un discazo de tal... ¿Cómo molaba, tío? ¿Cómo molaba el sonido de aquella época, tío? Qué bello de barrillas, caña. Aquí. ¿Cómo molaba el sonido de aquella época, tío? Gordísimo, ¿eh? Buah, el Málaga Caliente también era otro pepinazo. Pero sí, bueno, sí, eso, sí, ya sí. Ves. En aquella época había muchos pepinos. Había muchos pepinos en aquella época, tío, la verdad, ¿eh? Yo me acuerdo que nos íbamos de concierto y cuando nos juntábamos el jefe, vosotros y yo... Y empezaban los temazos y otro, y a lo mejor, pum, y el Chanda, el de Dogma, y el del Zato, y el de Guanto, y empezaban los temazos, tío, y eran una hora y media de temazos, tío. Está mal que lo diga yo, pero era una hora y media, de temazos. Pero coño, era así, tío. Eso eran temazo tras temazo, tío, o sea, era otro rollo, bro, era otro rollo. Como también es clásico del rap andaluz, el tema que tenías con SFDK, el Andalucía en nivel. Eso para que la gente no se entere de cómo iba el rollo, esto sonaba de una manera muy gorda, tío. Esto sonaba gordísimo, tío.
En aquella época, claro, es que yo. Mira, fue esa puta colabo, tío. Esto fue la primera colabo que hiciste con ellos, ¿no? ¿Tú? A ver, este fue el tercer o cuarto tema que me grabé en mi vida, ¿sabes? Del tirón. En el tirón. Y la vida es así, ¿sabes? Muchas veces, ¿sabes? Y bueno, estábamos en casa de la Aitor ese día y yo iba allí, pues estaba grabando mi maqueta, ¿no? La maqueta esa de la promo del 2000, ¿no? Sí. Y ese día pues estaba el Zatu allí pues de visita, ¿no? Que en esa época pues íbamos mucho a Sevilla nosotros o venían ellos, pero simplemente a visitarnos, ¿no? A echar la tarde y eso. Claro. Y estando allí el Zatu en casa del jefe que iba yo a grabar, pues me dice el Zatu, me lo dijo él a mí, además, me dice, tengo una letra por aquí que la tengo para nada. Cuando tú tienes una letrilla por ahí, venga, que vamos a grabar un tema. ¿Cómo mola? Y yo, nada. No me lo grabo. No me lo grabo. Y ya está, así surgió sin más, ¿no? Fue una cosa de... No, es que ni así, surgió en el momento y vamos a grabar un... Las mejores cosas salen así, tío, al momento, así, traca. ¿Verdad? Sí, sí. Pero que a ver, estas cosas dice mucho del Zatu sobre todo, ¿sabes? Porque él notaba por ahí, yo qué sé, sin conocerme casi de nada, que era yo un niño, ¿sabes? Claro. Pues coge y me regala una cosa que no es una cosa que se regala normalmente, ¿sabes? Un rapeo, ¿sabes? Temardo, tío. ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo molan los temardos de antes, tío! ¡Cómo molan los temardos de antes, tío! Están guapísimos, tío. Recordar los comienzos, ¿no? Del rollo, tío. Es bonito, sobre todo, ¿no? Claro que sí. Y te trae un montón de recuerdos, tío. El hechizo antes de empezar el directo te leí, cabronazo, que estaba diciendo, lo metimos en el maletero. Yo me acuerdo de ese día perfectamente y fue un descojone brutal, ¿eh? Yo no sé si tú te acordarás, pero nosotros íbamos, para que todo el mundo sepa el rollo, cada dos por tres íbamos juntos a los conciertos, ¿vale? Eso es así. Nos contrataban un montón. Si no estaba jefe, estaba aquello. Si no estaba Triple X, estaba... Después que yo también estuvo con Triple X, se venía con nosotros también. En fin, siempre íbamos... Éramos una piña más piña, ¿no? En Málaga. Y uno de estos viajes, creo que fue al Viñarrock, si no recuerdo mal, al Viñarrock. Nos pararon en Despeñaperro. Y yo me acuerdo que iba el Hechizo, iba el Joe de Ardira, iba un montón de peña. Vamos, creo que eran tres coches o una cosa así. Y claro, cuando empezamos a salir del coche, los policías, los civiles, nos decían que si éramos un equipo de furbo americano o algo de eso, ¿no? Porque, claro, todos gordos ahí con los 05 puestos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y claro, el Hechizo llevaba una, mira cómo se ríe, lío, puta. El Hechizo llevaba una. Que peinaba para atrás. Pero que peinaba para atrás, tío. ¿Qué dice Ronnie? Muchas gracias por esa raid, primo. Gracias, Robert Monti. Muchas gracias, hermanito. Bienvenido al canal, tú y los tuyos. Y claro, el Hechizo llevaba una que no veía, ¿vale? El Hechizo venía sin dormir, con una botella de whisky, en fin, una historia. Y no tenéis otra cosa que preguntar que qué había en el maletero de una furgona. Claro, era una furgoneta de estas. Y... Hostia, ya el que. Ya. Me he acordado ya, ¿no? Ya me he acordado. Y el Hechizo, con todo ciego, coge y le dice al civil, dice que en el maletero lleva ahí algo, y dice el Hechizo, claro, lo llevamos aquello. Y el tío se queda todo reventado, dice que dice, que sí que llevamos aquello. Y ya empezamos a reírnos, tío, y claro, cuando ese hombre abre el maletero y ve que había un asiento más y había un tío sentado allí así, se quedó... El que yo estaba ahí sentado en un puto asiento que había más, que eso ya era maletero, otro. Claro, y yo, cuando nosotros vimos eso con el vacilón que llamamos ya en lo harto, era llorar de risa, el civil flipado diciendo, hijo de la gran puta, como me ha troleado el cabrón. Fue buenísimo, tío. Como esa tenemos un montón de anécdotas, tío. El puto aquello. Dice, ¿qué maletero que lleváis? Alquello. Alquello y alquello. Alquello. Fue un pedazo de concierto, fue eso, ¿eh? Fue un Viñarrock que cantaba jefe, que cantaba un montón de peña, tío. Íbamos todos para allá, a la pichumbeo. Somos mortal, tío. Y bueno, anécdota de nuestra vida, ¿sabes? El primer trabajo ya hemos dicho que fue el pepinazo, como este que la vi de Andalucía, nivel creo que estaba en el primer en esa promo, ¿verdad? En esa maqueta promo por ahí, ¿no? Del 2000 por ahí, ¿no?
Eso sí, exactamente, en el 2000. Eso fue en el 99-2000, y la promo esa. Claro. Ahí salía, en esa promo salía también el Sushi, que era el Sochi, que era también otro un rapero de esa época, Sushi, claro, de tío. Madrid. Sí. Y, o sea que, bueno, y después otro temilla con el Oscar también. O sea que pasé una promo en realidad. La verdad que me surgieron ahí unas colaboraciones súper interesantes, y también pues, el tener a vosotros cerca y tener al editor cerca, pues eso facilitaba mucho las cosas. No ibas con Claro. una mano cualquiera, ¿sabes? Ya, entonces, ya ibas con, no sé, con un respaldo que no iba a todo el mundo, Sí, ¿sabes? eso sí, Entonces, tío. eso fue una suerte que yo tuve ahí. Eso sí, claro, es que eso no, en verdad éramos todos, ¿no? Todos íbamos con ese respaldo, tío. Eso es así, tío, es verdad. Porque cuando no iba uno, iba el otro, y es lo que he dicho antes, íbamos todos en piña, y antes hacíamos una piña muy guapa, tío, y había mucha gente que rapeaba y todo el rollo, tío. Después pues llegó eso, el Mazzy, el Fuego Abierto, que fue una locura, con el tema de Arden, me parece una... ¿Te acuerdas cómo se ponía, tío, la gente cada vez que sonaba esa mierda, tío? En los escenarios, hermano. Cada vez que sonaba esa mierda en directo, monstruo, la gente se salía del pellejo, tío. A mí me flipaba porque también era como un rollo M.O.P., tío. ¿Verdad? De la época, que claro, nosotros estábamos flipando con el Cola Sai y estas mierdas de M.O.P. que... Dices, Cola Sai, pum, pum. Y salió esta pared que sonaba, tío, cada vez que empezaba el tin, tin, ya empezaban las notas ahí, reventando. Además, lo digo hasta en la letra, con el Cola 6 de M.O.P., tío. Me acabo de quedar partido. Ah, me cago en solo y un rayo de insomnio. Eso fue Nuestra guerra de la época, ¿eh? claro, tío, nuestra guerra de aquel rollo con las discográficas, los sellos, no sé qué, todo el mundo estaba robando, todo, nadie entendía nada. ¿Sabes? Qué bueno, tío, qué bueno, monstruo. Pepinazo de disco, donde lo haya, monstruo. Clasicazo de nuestra Málaga, tú, Erquello. Después empezaste a currar por un tubo. Bueno, he de decir también que salió un temazo que a mí yo le tengo un montón de cariño, tú, que es una locura, tío, también de tema para mí, que eran Los Malos del Rap, tú. Los Malos del Rap, ¡fua! Eso es. Eso era otro tema que cada vez que Sí, sonaba en sí, sí. directo, se liaba un pollo del 15, ¿eh? Las cosas como son. Yo me acuerdo, no me acuerdo exactamente qué pasó, pero me acuerdo un día que nos fuimos a Madrid. ¿Te acuerdas? No vea, lo de la aldea del arce, ¿no? ¡Ey! Es verdad, tú. Pero, joder, la aldea del Arce. Es verdad, Molinero. Eso, no es eso, ¿verdad? Eso, no me acordaba de lo de la aldea del Arce. Hijo de la puta, que era bueno. Esos buenos cabrones, tío, de verdad. Siempre hemos sido unos cabrones. Eso fue porque ¿dónde tocábamos, tío? Hostia, ¿dónde está? En el Escorial, en En el el Escorial, Escorial. en el Escorial, tocábamos en el Escorial, ¿verdad? Sí. No me acuerdo, me acuerdo de lo de la Arce, pero no sé por qué fue. Te va a meter en un jardín, te va a meter en un jardín. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. A ver si vaya, que se lió allí, que se iba a liar parda, vaya, pardísima. Venga ya, hombre, vamos a cortarlo. Si eso pasó hace ya 30 años, hombre, ¿quién se va a poner ahora a decir tonterías? Las mentalidades ya cambian. Seguimos siendo troll, pero ya más. Seguimos siendo iguales, yo puta, pero bueno. ¿Qué pasó con lo de. Pues con lo de la. pasó alguna movida relacionada con el concierto de, pues, no sé si era de la hora o de alguna movida de que nos iban a cambiar de hora o algo de Es eso, verdad que y te nos iban. venía, Y nos y venía nosotros por pues un no culo. queríamos, nosotros nos venía mal. Claro. Y empezamos aquí, verás tú que aquí se va a liar, aguanto. Y uno de ellos, que no vamos a decir nombre tampoco, pero uno de los raperos de allí, pues empezó, aguanto, cuidadito, que no estáis en vuestra casa y que, bueno, como dando aquí un toque de atención. Y tú empezaste a reírte, ¡Ostras! Este barrio, pues esto es la aldea del Arce. Y los notas allí iban diciendo, y yo, si es que en verdad es la aldea del Arce, ¿sabes? Era. Entonces. Hijo de puta.
¿Tú qué me engañas, hombre? Si no levantamos un par por suelo, te engañas Y bueno, así más o menos, así suavemente fue más o menos así la movida, pero fue feo, fue feo. En ese momento ah, fue. Claro. Sí, ya me acuerdo, mira, me como acuerdo. dijiste la ardea del arce allí, fue como, ya está. Claro, es que el rollo ya me acuerdo, ahora ya sí me ha venido, tío, ya recuerdo. El rollo era que vinieron unos compis y quería, y claro, los notas tenían el horario marcado, pero les fue como el puto culo porque había una mala organización del 15. Entonces, para que cantaran sus compis antes que el artista estrella o algo así, que había, no me acuerdo si era. Eran, no sé si era 113 de Francia, ¿no? Sí, una cosa, sí, eran unos franceses, sí. 113 de Francia. Y para tocar cerca del Times Square y de teloneros de no sé cuánto, porque querían cosas ahí, que nosotros teníamos ya un horario marcado, y querían que tocáramos nosotros del tirón, ¿sabes? Nosotros, yo, pero ¿qué me está contando, monstruo? Si nosotros vamos a tocar. Y ya no, se puso chulo, y claro, yo lo vi, ese hombre que no llegaba, ¿sabes? Me llegaba el ombligo, y ya le dije, pero ¿qué estáis hablando? ¿Estáis hablando, monstruo? Si esto es la ardea del arce para mí, hombre. Suerte, una Sí, buchanta ahí, no, 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 no nos reímos nada. Después los notas ya cuando me vieron ofuscadillo ya dijeron, es verdad, es verdad. Ya ves, no nos reímos nada. era el barrio más pío que yo he visto en mi vida, Bueno, tío. El tío, más, el el más. Escorial, monstruo, con todos los billetes que hay ahí, va a venir a decirnos no sé cuánto, qué risa, tío. En aquella, Claro, claro, tío. estamos hablando de hace ya 30 años, ¿eh? La verdad del arte, qué perro éramos, tío. Claro, es que íbamos también de este rollo también. Realmente, o sea, el tema este fue. De hecho, este tema lo cantamos allí. Cantamos el Arden y cantamos el Los Malos del Ras, tío. Que son Claro, Dios. uno de los temazos estos gordos del Revivar 2007, de aquello, que es otro discazo. El que no lo haya escuchado, por favor, ponernos las pilas. Mira cómo suena esta mierda con el intro del pico, ¿no? El pico era así. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, tío. Guapo, bro, tío. Qué buenos recuerdos, tío. Qué buenas canciones, qué buenas cosas hacíamos. Me cago en la puta, ¿eh? Y además que sabes qué pasa, que nos hinchábamos de viajar, tío, y íbamos a todos Sí. lados con una actitud de reírnos, de cachondeo, íbamos Sí, todo tío. el viaje. A ver, que esto no que esté bien, íbamos todo el viaje fumando porro, daba gusto, bueno, era una vida que era una maravilla, tío, Era una pasada, tío. Era una puta pasada, para que no habéis coscado, ¿eh? Revivar 2007, monstruo. Es un discazo, ¿eh? Este es el tema de los malos del Ra, ¿no? Pero esta era la portada que tenía ahí en el estudio en nota, mirándose así, Pispo. El Paros y Hermanas. Revivar 2007, otro discazo súper gordo, ¿eh? Que fue. Y yo, es que aquí nosotros cuando se sacaban discos, tío, la gente los quemaba a muerte, tío. Sí, tío. ¿Sabes? Sí, es verdad. Con Sem Price también llegaste a sacar un temazo también. No sé en qué disco fue, creo que fue en el. Revival En Revivar, también. no, no, en este de aquí, no, con Sem Price, tío. Y yo, ¿qué os pasa, monstruo? Impresionante. Y muchas cosas, tío. Hemos vivido muchas historias, tío. En aquella época estábamos todo el día en carretera, tío. Era una bañada, Joder, ¿verdad? tío, nos lo pasábamos. Yo me. Vaya. Ah, porque vosotros, al principio, vosotros no teníais transporte triple X, no sé, esto no lo hemos contado, pero ¿Verdad, eh? la primera gira de triple X, del primer disco, prácticamente la hago yo entera con vosotros. Sí. Y entonces, claro, yo aún no había ¿Verdad? sacado mi disco, y entonces, claro, yo estaba como estrenándome, yo me estaba dando a conocer en esa época. Entonces, claro, yo estuve con vosotros en Barcelona, en Bilbao, en Pamplona, en San Sebastián, Joder, tío, Valencia, Murcia, Alicante, Sevilla. O sea, yo estuve con vosotros dándome a conocer en España en entera, España ¿sabes? entera, ¿verdad? Es verdad, cierto, ¿eh? Mucho antes, o sea, antes de sacar mi disco. Y bueno, pues imagínate, tío, para un chaval de 20 y poco años Claro. y. Bueno, vosotros en verdad teníais 2 años más que yo, 3 más que yo, Sí, al fin y al cabo, claro. ¿sabes? Éramos todos más ¿Sabes? o Pero menos chavales, que. Y yo. Eso es una experiencia que. Eso es inolvidable, tío. claro, Eso tío, es. el pedazo de la. Antes hacían muchas mini giras, muchas historias. Las mini giras estas que se hacían cuando nos fuimos con el mucho muchacho. Tú venías en esta mini gira, ¿verdad? Con Claro, Jake tío, Kay. claro. Era Jake Kay que venía con nosotros de DJ y también le pinchaban mucho. También estaba el tremendo Menda, creo que también estaba, con Quiroga, creo que también, no me acuerdo. Estaba el Mastone, el CMOS, CMOS, ¿no? Mastone, el Juan Pro,
Juan Pro, claro, claro, éramos una comitiva importante. No voy ahí, nos tiramos una minigida de 4 días por ahí, por torno. Qué guay, tío. Qué guay, tío. El domingo reventado tocando en la Polo, creo que fue. Exacto, exacto, tío, en la sala Polo de Barcelona. Con el Bucospray. En la garganta. Verdad, tío. Tela. Sí, tío. Yo además recuerdo que llevábamos un conjunto de instrumentales. Aparte de la nuestra del disco, llevábamos unas cuantas instrumentales que es que ellos. Es que yo recuerdo. La bolo, por ejemplo, lo recuerdo como uno de los bolos de. Vaya, de mi vida. Y ahí me hice 2 temas nada más, ¿sabes? Ahí me rapeé un par de temillas. Es que eso fue. Pero yo es que eso, tío, fue. Eso fue una locura, tío. El Apolo era el grande. Había, chico, había un ambiente allí, colega. Tan bonito el sitio, además. Alco, tío, petao, tío. Sí, tío, qué bonito, que tío. No tenía qué guapo, ya, tío. Era el cuarto bolo ya de 4 días fuera del que. 5 días estábamos reventados. Creo que me acuerdo que en San Sebastián. Fue una locura, el agua entraba en la sala, ¿te acuerdas? Creo que tocábamos allí con alguien más, no me acuerdo, tío. Creo que era por no hablar del viaje a Bilbao y lo accidentado que comenzó ese viaje cuando nos caímos a uno allí de ahora con el coche, tío, atravesando. ¿Te acuerdas, no, tío? No, me acuerdo que fue buenísimo, tío. A la vuelta. Sí. Íbamos por ya, llegamos, ya está, bueno, en Andalucía, creo que fue por Jaén o algo así, o por dónde fue. No me acuerdo por dónde fue, pero nos quedamos sin carretera. Literalmente. Eso es. Y nos quedamos entre dos pueblos, ¿no? Intentamos atravesar entre dos pueblos. Claro, claro, entre dos pueblos, vamos por aquí que llegamos antes. La gilipollera. Claro, sin GPS, sin móviles, ¿sabes? No, sin GPS ni polla, ahí era búscate la vida, ¿eh? Y no te quedas, aquí era tú búscate la vida. Y claro, se metió de un pueblo para pasar por otro, empezó por una carretera, claro, será por aquí, claro, tú veías una avenida súper asfaltada, súper nueva, con los árboles al lado, tío, una carretera recién hecha con los arbolitos al lado. Y dice, pues tiene toda la pinta que esto irá para autovía o algo de eso. Venga, oh, y de buena primera acabamos en un campo de olivos. ¡Oh! A los olivos. Dios, ¿esto qué era? Por la noche, ¿eh? A la tanta de la mañana. Y yo qué es eso, no sé cuánto. Y yo me acuerdo que iba el otro compañero dormido detrás en el coche. No vea, no vea, tío. No toca, que no se despierte, que nos la valía, Y no vea cuando se despertó, ¿vale? Me habéis traído aquí a morir, que aquí nos van a matar. Pero tiene una olla oscura en los olivos, tío. Tú imagínate que te quedas dormido en un coche, ¿vale? Y de buena primera haces clon, 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 clon. Y te vas con el meneo, te vas despertando poco a poco y escuchando lo siguiente. No ve que ello que ha hecho, que lo hemos metido de. No ve que aquí van a venir los ovnis, que va a venir no sé qué. No se podía decir más barbaridades en menos tiempo. Que si una serie que va a venir de viernes 13 y no sé qué, pero estoy llorando de risa, ¿eh? Porque nos habíamos encallado así. Y el rato dormido escuchando barbaridades así, se levanta, abriría los ojos y vería eso todo oscuro. Claro, tú imagínate, está ahí con los ojos cerrados y está escuchando esa conversación, tío. Aquí nos van a matar. Nos van a matar, nos van a pasar con los que Lubiki, Riza y el de Tofu. Oh, tío. Fue muy bueno, tío, fue muy bueno. No, oh, tío, pero son cosas que pasan. Por cortar camino acabar, pues, era un campo de olivo, de guay, tío. Oh, pues no nos reímos nada, tío. Pero no tenemos historias por un tubo. No ve si no hemos reído, monstruo. No ve si no hemos reído. Y de bueno, el Revival, que fue otro pepinazo de disco, tío. Pero después. Es como que. Que ella ha tenido sus idas y venidas, ¿no? Fue como que. Uh-huh. ¿Qué te pasa? Espérate, que tengo a mi gata ahí pidiéndome que le abra, seguro. Mira,
Pepinazo de camisetón de What is Life, ¿eh? Por si no lo habéis visto. Gordísimo. What is Life. Sí, eso llegaremos ahora. Está al libro. Y Guerreros con el Jefe, ahí tenía un cacho tochísimo, dice Cauquelele. El tema de Guerreros, ¿no? Con Jefe. Ya estuve, pero escúchame, que es que hace una pechada de tiempo, tío, de todo este, tío, de todo esto, tío. Mucha música, muchos temas, salieron muchos temas, mucha música, mucho rap, tío. Pero es lo que estaba diciendo, el que yo tuvo su vaivén, ¿no? Tú te rayaste, ¿no? Hay que decir que también te exigías. A la con los rapeos, ¿no? Sí. A la hora de rapear y de tal y cual, te iba exigiendo más y más y te rayaste y dijiste, pues ya no es que, ¿verdad, no? Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que justo antes de sacar Revival, no, entre Velum y Revival, era la época de 2005-2006 y ahí le pegábamos súper duro al rollo Ill Bill, o sea, Ill Bill, Q-Unique, el tipo, el non-fiction, era la época que se llevaba mucho el rap, muy metralla, muy... Y entonces, pues, esa época empecé yo como... Claro, que yo quería hacer el rap. O sea, que yo quería hacer algo muy parecido a lo que escuchaba. Pero después, a la hora de ejecutarlo en castellano, pues... yo no sabía hacerlo bien, ¿sabes? Entonces, sí hubo una época en la cual a lo mejor me sentí que me desviaba un poquito de lo que había, no sé, de la línea que había hecho siempre y que estaba en realidad mejor. Y entonces sí es verdad que bueno, gracias a Dios los que yo tenía a mi alrededor me lo decían. O sea, pues claro. Tú, el jefe, el mane, todo me decía, y mira aquello, lo que estás haciendo ahora no es lo que hacías antes. O intenta recortar sílabas, ¿sabes qué te digo? Sí, me acuerdo, es verdad. Al fin y al cabo era un problema de que bueno, yo respiro muy fuerte cuando rapeo, y entonces entre mis respiraciones fuertes, que quería meter más sílabas de la cuenta, que no llegaba bien, que pues, al final los temas no terminaban de sonar, ¿no? Cerrados, claro. Bien, no de compacto, ¿sabes? Lo bueno es que no fueron muchos temas, no fue una época, ¿sabes? Que muy... tampoco... Pero es verdad que yo era consciente en ese momento de que no encajaba. Y después, entonces, bueno, después cuando grabé Revival, en Revival sí me estaba corrigiendo eso un poco. Sí. Pero todavía no había hecho el cambio último, que a lo que tú te refieres, que después en 2009 por ahí... empiezo a rapear muy diferente, porque wow. A raíz de una serie de temas que me hice con otros colegas, que son pues, el Mono y gente que ya entraron, digamos, en esa generación, ¿no? Partir de los 2000 y pico, ¿no? Otra, pues, gente que fueron entrando con nosotros y eso. Y entonces, a lo mejor ya, habiéndome quitado un poco de la cabeza tanto el problema ese de querer siempre estar sacando discos, haciendo giras, conciertos, el querer mejorar, el querer gustar a los demás, el querer... De pronto, claro. Todo eso salió de mi cabeza y empecé a hacer rap para divertirme. Y al hacer rap para divertirme, empecé a hacer rapeos que eran mucho mejor que lo que estaba haciendo antes, que estaba un poco más encorsetado. Claro, entonces, tío. Pues, empezaron a salir temas que hombre, son temas algo menos conocidos porque no eran de ningún disco ni nada, pero que esos temas primeros que iban cambiando ese estilillo ahí, después fueron dando paso al aquello que después está pues en La Sal de la M, en la M vuelve a ser, este tipo de temas que pues me pilló en esa transición a mí. Transición, y, de verdad, bueno, tío. Y bueno, yo te lo decía, que me molaba un montón, tío, el deje que utilizaba, la forma, las caídas, ¿no? A la hora de rapear. Eran súper vastas, tío. Entonces, es como. Sí, que, sí, era muy. Yo. Y ahí ya creo que donde ya maduraste, por así decirlo, o dijiste, sí. La voy a liar pardusca con un disco, que a lo mismo la gente, pues. No sé. También era otra época donde. Ya llevabas un tiempo sin hacer nada, que fue con el Velum, ¿verdad? No,
después de eso, el que viene ya es el sin raso y nada. Es el que viene después, sí, de ese. El de la bolsa de sangre, el de la portada. Exactamente. Ese ya es el que viene, o sea, después de habernos hecho todos los temas estos de con el jefe y toda la gente, ya me grabo. Dime. No, que me grabo entonces ya, pues, bueno, ahí también nace Málaga Royal, que también estoy un tiempo liado con Málaga Royal, con los primeros trabajos de Málaga Royal, y yo ya, pues, en 2013 teníamos el estudio de Niga Swing, o sea, que era un pedazo de estudio, grabábamos allí súper cómodo, estábamos allí súper bien, entonces, pues allí decidí grabar el cuarto trabajo, que era el de Sin Raso y Nada, y creo que lo ibas a decir tú. En realidad, o sea, aunque Fuego Abierto es mi disco más famoso y es el que todo el mundo conoce y el que todo el mundo me recuerda cuando me ven, claro, yo en Fuego Abierto no podía rapear como rapeo 15 años después. Claro, y realmente estoy mucho más maduro. Realmente, más que ya nos valdría. Claro, mi mejor disco es el último, realmente. Claro. Pero lo que pasa es que eso es muy complicado. Ojalá pudiera darle la vuelta a la tortilla y que mi... Claro, si hubiera sacado este disco en 2003... Pues se hubiera sido una liada, claro. Pero, ¡bum! La cabeza, ¿sabes? Eso es así. Pero bueno, es que es normal. Es que también te tienes que pensar que la música marca, tío. Y como te marca el primer disco, tío, y como le ha marcado al oyente tu primer disco, no le va a marcar el último. Porque ya lo asocias a esa época, claro. Tío. Lo asocias a un tiempo muy bonito. Claro, tío. Claro, es que ese era el rollo. Bueno, en el estudio del Sergio es que hemos hecho un montón de historias, tío. Claro, y ahí, bueno, sin razón y nada, hay unos temazos muy guapos, tío. Creo que había uno que era la ley de no sé cuánto, la ley de la calle o algo así. La ley de la calle, que es el que hicimos con el comandante Fly. Está aquí. No, muy bueno, yo no me acuerdo de esto. Hostia, no me acuerdo, ¿eh? Esto es la ley de la calle. Niga Swing, Gordon Master y el comandante Fly. Dale, bro. Ajá. Yo. En mi piel el nombre de mi barrio, pisando el asfalto, el guerreo es necesario. Me han partido los dientes, he sufrido engaños, me han apuñalado, han intentado matar a este guardia. Me han apuntado más de una vez con cañones fríos, nunca he perdido la calma saliendo del lío. Lucha por lo mío, cuida de lo mío, son la única directriz que sigue este tío. Y así voy viviendo la vida, no me asusta, en esta inmensidad solo eres un recluta. La muerte me miró y encaré a esa puta, en el Golín somos duros, aquí no saque tu fuga, así que apunta y corre, mantenemos el orden. Chivatos no entienden que la calle los desborde. Tenemos nuestras leyes, las vuestras no nos sirven. Se basan en el respeto que todos los puertos fiquen. Montando billetes, tú te crees alguien. Mientras en tu bloque niños lloran de hambre. Yo también he vendido muerte, lo admito, compadre. Pero nunca he dejado que nadie ladre. Nadie, he crecido entre las vías, escombros, parques. Todo lo que he tenido lo he repartido sin negarme. La calle te enseña quién tienes delante. El barrio va. Bajero con Kello y el comandante. Yeah, la ley de la calle. No era, Quiero, panamiel, guerrero. En el callejón siempre estamos encendidos. Yeah, esta es la ley, compadre. Aquí es el caserío. Si tú tienes miedo, no te metes el lío que va a salir encendido. En el pecho dos alas, en el medio un diamante. No hace que yo sea en la calle el más maleante. Muchos le gustan vender que son gantes. Y yo me busco tú. Más que un narcotraficante. Elegante pana cuando... Vaya instrumental de loco, también hay que decirlo. Vaya instrumental, vaya pepinazo de tema, monstruo. No me acordaba, tío. Me queda partido. Vaya letras, tío. Letras crudas, tú. Siempre tiramos de letras crudas, muerte de barrio. Que ellos, tío, también... Pero eso es cuando tú y yo nos juntamos, también tenemos esa tendencia, por lo que sea, siempre que nos hemos juntado tú y yo, ha sido... Deliante. Sí, es verdad. En tu disco también, en el Intocable también nos hicimos un... Hostia, el Intocable fue un pepinazo, tío. No veas, De Valpante y Trinquil. Hostia, tío. Ahí estábamos haciendo un musicón, tío. Ahí estábamos haciendo musicón. Hazme caso. Es verdad, tío. Es que estábamos haciendo musicón. Yo no, mira cómo suena eso, tío. Es que no... Primo, en el barrio todo se sabe. Es que mira cómo sonaba, es que mira cómo sonaba. Ahora, esto puede sonar perfectamente ahora y te lo comes con papa, mira. Es verdad, ¿eh? Aquí es el caserío. Si tú tienes miedo, no te metes el lío que va a salir.
puertas para afuera todo cambia. Grandia, bajo el cielo de Málaga-landia. Revolución a la vieja usanza. Málaga-lación y yo punta de lanza. Aquí eres de los que hacen la caza, o al tonto al que siempre le robaron la gafa. Que no te enteras que la calle es nuestra casa entera y las M13 en la bandera. Venimos para recordarte que no eres nadie y que puedes pirarte. Que animales más fuertes van a venir a pisarte. Que vamos a darte el infierno como a Dante, el comandante y el puto gordo máster. Amo pa' su mujer, mi pésame por el hater. Somos Ale porque venimos a esta parte. Tenemos la calle más que lo que pan de carne. Mientras no llegas, mejor date quieto. El miedo va a decir que dicen la gente. La calle arde cuando estos le prenden. Aquí vive solo el más fuerte. Si tú lo intentas no llegas, mejor date quieto. Tú no quieras enseñarnos los dientes. Siente el peso de esta lírica y no hable. Real, primo, en el barrio todo se sabe. Vaya locura de tema, vaya estribillazo del comandante Fly, el trozo del comandante Fly, nuestros trozos súper gordísimos, el beat. Es que hacíamos unas cosas increíbles, tío, es que hacíamos unas cosas muy gordas, ¿eh? Estaba gordísimo, tío, gordísimo esas cosas, tío. Vaya temazo, nos sacamos unos temazos que peinan, tío. Y después ya, bueno, tío, dijo que no vamos a hablar del Rey de los Bloques, que es otro pepinazo, ¿eh? Ojo, quieto, el Rey de los Bloques, tú. Eso está gordísimo, tío, ¿eh? Sí, bueno. Eso fue también un... Eso fue el Masi previo a Revival. El Masi previo a Revival. Claro, el Masi previo al Revival fue, ¿no? Tía, Dios, que eso es un temazo del 15 también, monstruo. La del Rey de los Bloques. A mí me flipó ese tema, tío. Ahí fue cuando ya dije, no la lías, chaval, no la lías ni nada. Yo me acuerdo, gordo, además de ir con ese tema a enseñarlo a ti y al Mane, tío. Me acuerdo de ir a enseñaros ese tema de cuando lo grabé, tío. Sí, sí, además que sí. Es un pepinazo, tío. Sí, sí. ¿Y qué queda, tío? ¿Qué queda de todo? Todo ese quello, tío, que hemos estado viendo, ¿sabes? Desde los comienzos, desde que era un Chabea y se forma su primer grupillo, desde que coge y se mete, venga, y pum, te encuentra con una colabo de CFDK, que ya estaban ellos ya consolidados en el panorama, ¿sabes? Y te la haces y lo flipas. Empiezas a hacer colabos con más gente, llegas a colaborar con Senpai, que eso es un pepinazo para que la gente no lo sepa, eso es un pepinazo, ¿vale? Vamos a centrarnos ya. Te digo, que hiciera yo hubiera colaborado con Senpai, tío. Pero bueno, lo que hay. La evolución en tus discos, ¿no? Porque el de Bellum ya es otra historia que dices tú, hostia, tío, vaya disco gordo y además sonaba súper al día, ¿sabes? No sonaba. Sonaba al día, a la música que se llevaba en ese momento, ¿sabes? Cuando tú miras para atrás, ¿qué queda del quello de. De sin raso y nada? ¿Qué queda de ese quello? Vale, en sin raso y nada, lo que hice fue, claro, toda esta transición que yo había tenido en 2010, 2011, 2012, de ir rapeando más lento, que llegué a hacerlo hasta un extremo, que ahora escucho esos temas y digo, no vea, vaya flow, es que iba súper pesado, que está guapo, sí. Pero iba pum, pum, pum. Pues en sin raso y nada, digamos que cojo esa transición y la mezclo un poquito con el quello del principio, con el de toda la vida, y porque digamos que ya he aprendido la lección de, bueno, es que realmente parece mentira que rapeando durante tanto año haya tardado tanto tiempo a lo mejor en pillar algunas sutilezas del flow o alguna, pero que son cosas que sé yo, que tienes 40 tacos y sigues aprendiendo, por tío. Por supuesto, tío, y, así, tío. Y entonces pues ya tenía una madurez que no tenía antes y realmente creo que sobre todo también y por la comodidad del estudio de Sergio de repetir los temas todas las veces que haga falta hasta que queden perfectos. Sí. No sé, esa madurez de la experiencia artística, entre comillas, ¿no? De que ya no es la primera vez que te metes en un estudio, ya es el cuarto disco que grabas. Entonces todo eso suma. Y al final, pues, yo creo que la ejecución de ese disco fue perfecta. O sea, el disco es exactamente lo que yo quería que fuera. Y la verdad que estoy súper contento, súper orgulloso de ese trabajo, vaya. Y es difícil conseguir que un disco salga como exactamente quieres y tienes en la puta cabeza y cumpla las expectativas que tú tenías de un disco. Es difícil, ¿eh? Claro, es súper complicado. Hay que trabajarlo mucho para que
para que llegue, ¿no? Claro. Para que llegue a llenarte a ti y a llenar a la gente también, que quiera que no, a la gente tiene que llegar. Sí. Sí, pero también la diferencia que otros discos, también cuando vas con discográfica siempre vas más limitado de tiempo, siempre te decían, bueno, pues el disco se graba de tal día a tal día, y no tenías 4 días para grabarte 15 temas, que era como se grabó, por ejemplo, El Fuego Abierto. Claro. Y este disco no, este disco era, me grababa un tema a la semana, ¿sabes? A la semana siguiente volvía y me grababa uno o me grababa dos. Y lo fuimos haciendo súper tranquilito, entonces que así se nota muchísimo. Claro. Y después tener a un tío... Que no solamente, o sea, que es que después tú te vas a tu casa a cenar, pero él se queda en el estudio y retocando la voz, y retocando. Es que todo el mundo que te graba un tema no se queda después trabajando en tu tema por la noche, ¿sabes? Claro, es que eso es fundamental. Esa profesionalidad, pues a lo mejor no lo había tenido, no sé, en otros discos anteriores. Muchos factores se sumaron para que fuera, por ahí está, fuera así. Por ahí está. El tío. Ahí está. ¿Está por ahí o qué? Mira, Cermartín Music. Lo hacíais fácil. No, ¿qué dice el tío? Mira, está ahí. También te damos un por culo. Te damos un por culo descomunal, Sergio, y tú lo sabes. Has acabado hasta el nabo de los nosotros. Sergio Martín, lo tenéis ahí en el chat, cabrones. Sí, tío, la verdad es que trabajamos duro. También con el Sergio también era fácil currar, ¿eh? Las cosas como son. El otro también estaba atento a incluso a las tonalidades de los rapeos y todo el rollo. Aparte siempre hacía un musiquito, siempre cogía rápido la idea que le lanzábamos, que eso es importante. Joder. A la hora de conectar con alguien en un estudio, que te lance, que ya te esté mirando y te esté diciendo tú que vas por este rollo, pues esto es así, pum. Seguro que querías esto, plan, y te lo clavas y ya. Es otra historia. Sí, tío. Sí. Trabajas mucho más cómodo y te salen las cosas mucho mejor cuando trabajas cómodo. Eso es así. ¿No, que yo? Y vas con una tranquilidad también de, yo le decía a Sergio, venga, quiero hacerme un tema de salsa, y cogí pero al día siguiente, pum, pero un hitazo de salsa, pero esto, o cogía, a lo mejor escuchaba un tema de vete por ahí, de Kid Ink o de quien fuera, y cogía el instrumental, se la pasaba así, y te digo yo, intenta hacerme algo que se parezca a esto, y me hacía otra cosa que no tenía nada que ver, pero tenía todo que ver. Claro. Pero era como... Tenía todo el rollo, tío, pero no tenía nada clavado, que ver, tío. Clavado. Entonces, para instrumentales a la carta, yo no he visto una cosa así en mi vida, vaya. En mi vida. Qué gusto. Venga, Sergio, no vea, tiene que estar en su casa, no vea, todo contento, Qué guarrillo soy, tío. Tío, la verdad es que sí, tío. Es impecable, tío, cuando cuando la gente es profesional, eso no tiene tu tía. Más cosas, más cositas. ¿Habéis conocido más o menos la carrera de Kello? ¿Hemos puesto temillas? ¿Habéis visto los discos tal y cual? Ahora solo queda que os metáis, tío. Que os metáis ahí, monstruo, y bichéis, escuchéis los discos que están todos guapos. Sí, voy a decir que he puesto aquí, yo ya he puesto el último tema que sacaste. Creo, fíjate, ¿cómo se llama el último tema, tú? Sacaste uno con Tereifer o algo así, ¿no? Nos llaman terroristas. Con Tereifer. Tereifer, ¿no? Tereifer. Sí, ese es un amigo de aquí de Granada, sí. Ahí está. Pero el último tema... El último se llama Algo Cambió. Eso, Algo Cambió. Vale. Porque claro, Kello, el nota, dijo, y hasta aquí puedo leer, ¿no? Que os follen ya. Paso de hacer más... Bueno, no es que pasa las de hacer música, pero sí que es verdad que dice, no me lo voy a tomar tan, ¿no? Tan prioritario, sí. ¿No? Voy a tomar prioritario más mi vida y mi historia, tío. Y aparcaste la música en la que después del Venus, sí, realmente, ¿no? Sí, bueno, del Sin Raso y Nada. Eso, después del Sin Raso y Nada. Fue el último disco que sacaste. Sí, ¿no? En realidad, después del Sin Raso y Nada, estuve un año por ahí, estuvimos de Málaga Rollo, que sacamos también 4 o 5 vídeos. O sea, también estuvimos trabajando bastante Málaga Royal, pero después cuando ya eso se fue viniendo un poquillo abajo, ya lo de Málaga Royal, pues a ver, yo no es que haya dejado el rap tampoco porque estuviera demasiado rayado, ni porque, ¿sabes? Ni porque estuviera quemado, ni nada de eso, sino que la está liando el gato. Un momentillo, bájate.
que lo que pasa es que claro, yo estoy acostumbrado a hacer, en realidad toda mi carrera, pues eso, yo empecé con el jefe y digamos que era mi amigo, somos amigos, claro. Entonces yo estaba todo el día con él, digamos que yo no lo hacía porque yo quisiera hacerme un nombre en el rap, sino porque eso era lo que yo hacía, claro, con mis amigos, ¿entiendes? Porque, claro, porque entonces, pues con el Rucha, con el Illa, con el Lidl Pepe, con el Pájaro, cuando nos juntábamos en casa del Pájaro, todas mis épocas musicales han ido asociadas a mi pandilla de amigos que hacíamos música juntos. Entonces, por ejemplo, por un lado, que Málaga Royal ya acabáramos un poco cansados de no conseguir juntarnos todos, no aguanto, de que eso no tiraba para adelante, pues eso me desmotivó un poco. Claro, pero es que. Y por otro lado. Dime. Claro, y que por otro lado, pues el tener a mis compañeros de toda la vida, pues tener, por ejemplo, el jefe está desconectado del rap más o menos también. Sí, sí. Pues totalmente. Pues, quieras que no, eso a mí me afecta, porque claro. En realidad, para mí, o sea, si mis amigos no están haciendo rap, pues, o sea, porque excepto tú y tres o cuatro, pues están el Muriana, y el Rujá, ya estás tú, estás. Pero digamos que con lo bonito que ha sido. Y con lo bonito que era, y los viajes, y para arriba, y para abajo, y todo eso, en comparación con eso, ahora es como que, bueno, es un modo de expresión el rap para mí, puedo hacerme temas nuevos con la nueva persona que soy ahora, con las nuevas cosas que tengo en la cabeza, puedo utilizarlo de una forma diferente, pero que es lo que me gustaría hacer a partir de ahora, pero digamos que... Si he estado quitado del rap durante estos años es porque tengo un sentimiento pues, como de melancolía o de nostalgia, claro. de sensación de que eso no va a volver por más que yo quiera y por más que yo me esfuerce y por más que yo saque discos como el último, por ejemplo. Mi último disco es mi mejor disco y, claro. Sin embargo, es el que menos repercusión tiene. Y eso también pues te hace como... Claro, pero a lo mejor... Te hace pensar. Te hace, claro. Pensar y dice, yo, es mucho trabajo, son muchas horas, es dinero invertido, ¿eh? Claro, pero es así, tío. También tienes que pensar de que los tiempos cambian, tío. Ya, o sea, yo me he tirado, me he trabajado todo el último disco y todo el rollo, tío, y ahí está, y Fatman y tal, y a mí me ha encantado sacar ese disco, y para mí es un pepinazo de disco, pero la gente va a decir, ya, pero es que el disco de Mi Puerta no sé cuánto. Y a ti te va a decir lo mismo, ya, pero es que el disco de Fuego Abierto no sé cuánto. Y eso lo tienes que aceptar siempre, porque por mucho que tú creas, yo para mí uno de los discos más ambiciosos y más gordísimos que yo he sacado, y me flipa, tío, y fue un trabajo durísimo, fue Las 13 Técnicas del Maestro. Para mí ese es, joder, el mejor disco que hay de Gordomaster. Porque di muchas caras de Gordomaster, tío. Di muchos registros, sí. Y muchas caras. Pero el disco de Mi Puerta es el que más cariño le tengo, tío. Es así. Yo creo que eso también influye a la hora de que, sí, has sacado tu último disco, a lo mejor no tiene tanta repercusión, pero tú estás satisfecho con lo que has sacado. Y tú ves que, claro, esto es un pepinazo de disco, tío. A lo mejor dentro de no sé cuánto tiempo la gente lo ve igual que tú, ¿sabes? Y eso es, no, sí, es lo, sí, que puede, sí, pasar, tío. Y es lo que habrá pasado, ¿no? Con el disco, ese disco es del 2013, si no recuerdo más. Sí, 2013, claro. O sea que... Pero, sí, pero que a lo mejor si tuviera la oportunidad de volver a grabar en esas mismas condiciones, con la misma gente, si el Sergio tuviera todavía su estudio abierto, si yo viviera en Málaga, pues a lo mejor diría, venga, pues vamos para adelante. O, claro. A mí mañana me llama el jefe y me dice que te has juntado a ti, que has juntado al Pepe, que has juntado al Jujo, que has juntado... Pues yo me apunto, me tiro de cabeza, ¿entiendes? A ver, yo no estoy retirado, yo estoy en la reserva, ¿entiendes? Está en la reserva, está en el banquillo. No, esperando, claro, yo estoy en el banquillo, pero digamos que yo para hacer rap tengo que tener un estímulo que diga yo, esto está guay, pero no de musicalmente la vamos a liar, sino esto está guay de que están mis amigos ahí y me lo voy a pasar de puta madre, pues una tarde, dos tardes o cuatro tardes con ellos. Ese es mi estímulo. Por eso me hice la colabo hace poco con el Tereifer, porque es mi mejor amigo aquí en Granada y es con el que estoy siempre. Y entonces, pues si me pide una colabo, no le voy a decir que no, si es mi amigo y estoy, claro, todo el día con él riéndome, ¿no? Y además, vaya rosaco, monstruo.
Sí, pero que ese es el único motivo que yo tengo para hacer música, el divertirme, el estar con gente a la que quiero, además, pues ya son gente que conozco hace 20, 25 años, claro. Pues ya que soy mi familia, que esto es complicado de entender, claro, el chaval que tenga ahora 20, 25 años, es complicado de entenderlo, el plantarte en pasado los 40, mirar atrás y ver, oye, pues gente que llevan contigo 25 años ya, claro, la amistad, tío. Pues... es un concepto distinto de la amistad, es, ¿sabes? Otro, ya no necesita otro, a lo mejor estar todo el día hablando con una persona para saber que, claro, ¿sabes? Que ese lazo está ahí, ¿sabes? Entonces, claro, pues yo, tú sabes que tú siempre que me llamas para lo que sea, ahí estoy el primero. Y igual que tú, pues cualquiera de esta gente que me llame, yo estoy ahí, claro, siempre el primero. Pero que yo no va a salir de mí a lo mejor el meterme otra vez en esa vorágine de hacer un trabajo, un no sé qué, esperar una reproducción. Es que eso es mucho ruido mental para mí, ¿sabes? Eso, y a día de hoy yo creo que tampoco hay que centrarse y machacarse con esa mierda, porque entonces no se va a hacer nada, porque a día de hoy ya las cosas sí que han cambiado. La música ya no tiene nada que ver, ni nada con lo por antes, tío, y ya rayarse es una mierda. Pero sigue haciendo cosas, ¿no? De vez en cuando pues te da la venate y dice, pues voy a hacerte un tema. Y claro, la otra vez pusimos aquí el último tema, que hace un mes prácticamente que lo sacaste, ¿no? Más sí, menos, por ahí, más o menos, sí. Que se llama Algo Cambió. ¿Y por qué voy a poner tema este? Porque mira, me da igual. Yo no tengo prisa por acabar la entrevista ni nada. Son las 11:20 y yo quiero hablar de este tema, tío, porque me parece súper increíble y súper guapo para pa hablarlo con la gente. Y creo que es una buena introducción poner un poquillo del tema este, tío. O por, bueno, poner tema, porque son dos minutos, tampoco nos va a pasar por dos minutos. Y que la gente ya vaya quedándose con el rollo, ¿no? Porque aquí sueltas también cosas que es el quello de ahora, ¿sabes? Es el nuevo quello, realmente, hay que decirlo así. Es el nuevo quello. Como persona, ¿sabes? No estamos hablando ya de música y tal y cual. Como persona, tío. Es otra mentalidad de quello. Ya no es el mismo quello que hace 20 años ni que hace 15 años. Es otro quello. Es el nuevo quello. Fuera de cachondeo, con la tontería. Yo ya lo he puesto aquí. La gente ya ha escuchado Artemita porque ya lo pusimos cuando lo sacaste, tío, pero está guay la introducción a lo que va a venir ahora y vamos a hablar un poquito de ello con el temazo que es. No lleva ni un mes, muy bien. Ni un mes. No puedo ver el futuro, solo veo cosas que existen. Lo mejor no volverás, es duro y triste. Visito la irrealidad para ver en qué consiste. Y si no quieres conocer la verdad, ¿para qué viniste? Buscando el sentido a la vida encontré mi camino. Conocí el destino, amigo, tengo el tercer ojo al filo. 40 años caminé bajo el calino en el desierto. Mi nombre ya no me importa, estoy despierto. Ahora que soy un libro abierto, echo de menos los cimientos. Con amigos que siempre llevaré adentro. Ahora sé que el amor es el quinto elemento. Disfruta cada día que vivas con tus hermanos. No pierdas el presente por lamentar el pasado. Evita cometer errores contra los que quieres. Da igual si son tu padre, tu colega o las mujeres. Eso te lo digo yo, no te lo dice la ciencia. Nada pesa más que la conciencia. Tengo ganas de morir para empezar un libro en blanco, pero no encuentro las fuerzas para saltar al barranco. Mientras mis palabras arden, porque sé que soy cobarde y he aprendido mucho, pero es demasiado tarde para cambiar, yo no puedo ni plantearlo. Tu responsabilidad es coger el mundo y mejorarlo. Y yo simplemente estaré viendo, presente como el viento, pero solo sintiendo. No somos parte ni tomo papel alguno. Todos quieren sumar y yo solo quiero ser uno. Yo solo quiero ser yo, dejar atrás todos mis problemas y fundirme con Dios. Dejar atrás todos mis problemas y conversar con esa planta. Y sentir como mi alma se levanta y se va arriba donde nadie más puede llegar. Quizás algún colega al que invite a fumar de la mano del de arriba. Yo te hablo de corazón y lo hice siempre, pero algo cambió. ¿Cómo revienta, monstruo? Revienta, tío, o sea, sin palabras, las cosas que dicen aquí son muy gordas, que ellos, las cosas como son. Gracias, hermano. Son cosas, son frazacas gordísimas, una letra muy sentida, tío, muy de abrirte al personal, tío, y
y liarla, ¿no? Que eso es el rollo, ¿no? Es bonito abrir tu ideología, tu corazón, ¿no? Y sí, a ver, la idea era que como llevaba muchos años sin grabar nada, pues claro, me había hecho la colabo esta con mi colega del Terreifer, pero claro, esa colabo, digamos, al ser una colabo y con una temática distinta, no, a lo mejor no representaba realmente lo que yo tenía dentro. Y entonces, después de tanto tiempo, en realidad lo lógico era volver haciendo un tema que expresara realmente lo que siento en este momento y el por qué he estado fuera del rap y por qué estoy fuera del rap, y que tú entiendas que la persona que te está hablando ahora mismo no es la misma de antes, ¿no? Por eso digo lo de quiero morir, quiero, es decir, no es que me quiera morir. Lo que yo decía es que quiero empezar desde cero, quiero empezar, yo empieza a leer mi rap desde cero, como si fuera una página nueva. A mí me gustaría, claro, pues que fuera tan sencillo como cambiarte el nombre artístico y empezar a hacer una línea musical absolutamente diferente a lo que has hecho siempre. Claro, has hecho, pero eso es imposible. A mí Kello, o sea, el Kello, entre comillas, siempre me va a perseguir toda mi vida. Y de hecho, yo creo que es bueno, tío. Yo creo que es bueno que se mantenga Kello, ¿no? Porque también está la evolución, tío, de Kello, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que no quiero. No quiero mezclar una cosa con la... Es como, sí, es una evolución, pero es que esto no es una evolución. Es que lo que a mí me ha pasado en la cabeza... es un cambio de chip. Ya son 8 años, que estamos... 2013 hasta ahora, son 8 años. No es una evolución. Esto es otra cosa. Lo que yo he visto no es una evolución, ¿entiendes? Una evolución claro. Es irte a correr todas las mañanas y bajar un par de segundos. No, es lo que quiero decir, ¿no? Que lo que yo he visto, o sea, cambia todos mis patrones de la vida, cambia mi forma de entender todo, o sea, no solamente más allá del rap, más... claro. Entonces, a mí me gustaría, claro, no es porque no me guste lo que hacía como que yo antes, claro, sino porque me gustaría que la gente pudiera empezar desde cero con esto, o sea, no sé si me explico. Yo incluso el libro no sale como que yo Travini, el libro sale como K. Travini. Porque es que realmente necesito desligar una cosa de otra. O sea, lo que no quiero es que la gente que lea el libro o que me escuche ahora diga mira el que yo hace 15 años lo que decía. Hace 15 años decía, pero mi rap no es ocio, es negocio y cosas así. Pero es normal, tío. Era lo que vivías antes, era lo que querías, ¿sabes? Era la mentalidad que tenías antes, a lo mejor, cómo vivías las cosas y cómo las veías. Obviamente ahora todo el mundo... A ti lo que pasa es que tú has dado un cambio porque te ha cambiado el chip de la cabeza. El chip ha sido un clic. Te has dado el clic y has cambiado mentalmente, que eso es súper difícil y es de alabar, ¿sabes? A estas alturas de la vida, ¿sabes lo que te digo? No. De hecho, estamos hablando de esto para aquel que no entiende de lo que estamos hablando, ¿eh? Kello, pues sacó un libro, ¿no? Que se llama De tu mente al... Lo tengo aquí, por supuesto. Lo tengo aquí. O sea, impepinable. Tengo que tenerlo. De tu mente al todo, ¿vale? DMT. Cuaderno de bitácora de un psiconauta. K. Travini. Libro mortal, muy recomendable, tío. Y son las experiencias, ¿no? De... Pues de él con una sustancia, por así decirlo. Pero bueno, mejor que lo diga yo que lo diga, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Cómo se te ocurrió? A ver, primeramente, ¿cómo llegaste a esto tú? A sacar el libraco este que está todo mortal. Vale, pues... Bueno, esto, a ver, esto no es fácil de entender, ¿vale? Pero... Y por eso, claro, por eso he sacado un libro para explicarlo, ¿no? Pues yo en 2014, 2013, 2014, 2015, por esa época más o menos, pues empiezo a tener... muchos problemas, sobre todo laborales, ¿sabes? Bueno, empezaban a coincidir muchas cosas que empiezan a trastocar la cabeza, empezó a desarrollar, bueno, en realidad desarrollé una fobia, se llama ergofobia, ¿no? Que es una fobia al trabajo, ¿no? Que se parece mentira, pero eso existe. Pero era una fobia a determinados tipos de trabajo, ¿no? A los trabajos repetitivos, ¿no? Entonces, yo era contable, llevaba 10 años trabajando de contable y de tanta presión de ir siempre marcando unos ritmos, ¿no? Pues me petó la cabeza y eso pues empezó a... Yo estaba sentado delante del ordenador y no podía teclear, me quedaba bloqueado, no podía... O sea, estaba en el trabajo y no podía trabajar, me quedaba bloqueado
ahí cogido. Y no es coña, es pues una fobia. Y entonces, pues me, bueno, empecé a pedir una baja, estuve de psicólogo, de psiquiatra, estuve medicándome, de antidepresivos. Bueno, pues al final estuve pues como 6 meses, casi un año, pues de, pues eso, tocando fondos, tocar fondos, pues estar de baja, de no poder ni levantarte de la cama, de con pánicos nocturnos, pánicos de muerte, pánicos de... Eso, tu invitado de la semana pasada también sabe de eso un poco, ¿sabes? Pues eso, cuando vives eso... ahora, por ejemplo, que lo veo en el pasado, no, o sea, no soy consciente de lo chungo que es, que, ¿sabes? Es complicado imaginar, hasta que te pasa, y es complicado imaginarte que mentalmente se puede estar tan mal. Total, bueno, pues estaba tocando fondo y una noche salgo a cenar con mis colegas de toda la vida y bueno, pues hablando de, yo qué sé, de alternativas y tal, pues me recomiendan ir a ver a un colega común nuestro, que, bueno, que me dijeron que es chamán, que se había hecho chamán, no sé, me dijeron con esas palabras. Yo en realidad tampoco creía mucho en ese tipo de cosas ni nada y bueno, pues nada, pues una cosa llevó a la otra, fui a ver a mi colega, le expliqué lo que me pasaba, él me explicó qué era lo que él tenía, ¿no? Que él tenía, pues, la dimetiltriptamina es un derivado de la raíz de una planta, ¿no? Que, bueno, que es la base con la que, digamos, es la base molecular principal de la ayahuasca, ¿no? De la famosa ayahuasca. infusión indígena, ¿no? Pero solo que esto... Y increíble, vaya momento, tío. Ya estamos aquí, ya voy a entrar. Venga, F5, señores, F5 y refrescar la página. Y ya ha sido buenísimo, ¿eh? Es lo de que de la ayahuasca, la infusión indígena, y se cae. ¡Ay, ya! Estamos en el progono. Increíble, tío. Pero muñeca, paga el progono, tío. Escucha, además, tío, ha sido empezable. Del tema ya interesante, y he dicho, aquí no. Fucking... puta microcaída. Vale, venga, refrescar, estamos aquí todavía. Y bueno, íbamos diciendo de que lo de que una no sé qué de la ayahuasca, ¿no? Es como una, sí, una molécula. Pero estamos ya en vivo o qué? En vivo y en directo. Ah, vale, es que a mí no me sale, tío. Sí, pues vale, vale. F5. Vale, aquí estoy, es verdad. Dice, vivo siempre, dice. Qué gran lizo, tío. Bueno, sigo, pues nada, bueno, pues este amigo mío entonces me comenta qué es lo que él tiene, ¿no? Entonces me dice, yo tengo una cosa que se llama DMT, ¿no? Yo me voy a mi casa y me pongo a investigar qué es esa sustancia. ¿Qué es eso? Y ya veo un par de documentales y ya me quedo loco, digo, porque ya la gente hablando con devoción de esa sustancia, ¿no? Como claro, la molécula del espíritu, la molécula para ver a Dios, la molécula para... Bueno, yo realmente no creía mucho en eso, ¿sabes? No creía que... Yo qué sé, la verdad que nunca había consumido tampoco, o sea, yo no soy ni de psicodélicos, ni claro. Yo aparte de marihuana, la verdad es que no había consumido drogas nada, vaya, prácticamente en mi vida. Entonces eso me daba mucho respeto y también me daba como, no sé, no me lo creía mucho, ¿sabes? Claro. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que la semana siguiente fui a casa de mi amigo, entonces ya pues él me preparó una pipa y me dijo, mira, míralo por ti mismo. Y claro, ya lo que ves al otro lado de esa experiencia, o sea, tú coges, fumas, ¿no? Echas el humo y 10 segundos después, o sea, todas tus creencias, toda tu vida, todo, es que se te va toda la mierda, es que hacen pluma a la mierda todo. Fue como, yo qué sé, realmente fue tal explosión
de descubrir algo inesperado y algo mágico, algo de decir yo, que yo no creía en nada. O sea, que tú a cualquier chaval de los que te estén ahora mismo escuchando, cualquier persona que nos esté leyendo ahora mismo, tú le dices, ¿tú crees en la magia? Y te va a decir, pues la verdad que no, la magia son trucos. ¿Tú crees en la espiritualidad? Pues, no, ¿tú crees en Dios? No, es un invento de la iglesia. ¿Tú crees en...? Porque yo era también así. Entonces, yo sé que eso va así. Entonces, de un día para otro, de un momento para otro, que fue un bofetón, ¡blum! De decir, ¡hostia! No veas lo que hay aquí. Entonces, claro, cuando yo vi lo que había ahí, le dije a mi colega, enséñame a hacer esto. Bueno, él me enseñó a extraer la molécula de la raíz de la planta y ya me dediqué a importar la raíz de la planta y a extraerla yo para yo poder hacer las experiencias en mi casa. Claro, no es lo mismo estar en casa de un colega que está un poco más limitado, que está molestando a otra persona, que ya tenerlo en tu casa para poder hacer las experiencias en tu casa a la hora que a ti te dé la gana, cuando tú te sientas mejor, cuando tú... Entonces ya empecé a hacer experiencias de esas, pues al principio lo hacía todos los días. Llegaba del trabajo y fumaba de mete. Y cuando llevaba 3 semanas así, ya teniendo experiencias de todo tipo, ya con una profundidad, pero es que esto es imposible. O sea, si no lo has visto con tu propio ojo, da igual las palabras que yo te diga, ¿no? Claro, no, nunca vas a poder explicarlo al 100%. Claro, claro. Entonces, cuando llevaba 3 semanas y ya me estaban pasando ya cosas increíbles, pues yo no quería que eso se me olvidara. Entonces, pues empecé a llevar un registro de mis viajes, un registro de mi experiencia. Cada vez que tenía un viaje, pues por la noche cogía, venga, hoy me ha pasado esto y me ha pasado lo otro. Y llegó, bueno, me puse en un tocho así de experiencia, imagínate. Y al final, pues, bueno, como tenía problemas en el trabajo, que estaba muchas horas allí, bueno, movidas que no tienen nada que ver, pero que me vi con muchas horas por delante, con un ordenador y con muchas experiencias que contar. Así que lo vi claro, digo, yo esto tengo que contárselo al mundo, porque además no es una cosa que me afecte a mí. Es que si me está pasando a mí, le puede pasar a cualquiera. Es que estoy viendo cosas que no te las crees. Digo, si yo te lo cuento a ti, no te lo crees. Y vas a pensar que soy un flipado o que eso es consecuencia de la droga o es consecuencia de... ¿Qué va, tío? Supongo que habéis visto Matrix, ¿no? La película Matrix. Pues cuando le dan a Neo, ¿no? Le dicen, toma la pastilla azul o la pastilla roja, ¿no? La pastilla azul te olvidas de todo y vuelves a tu vida normal. Pero la pastilla roja, lo que vas a ver, no hay marcha atrás. O sea, cuando ya lo has visto, ya no lo puedes olvidar. Ya no puedo olvidar lo que he visto. Y como ya lo he visto, sé que está ahí. Y además, como he vuelto cientos de veces, pues ya más seguro no puedo estar. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con cómo cuenta las cosas, quién lo cuenta, dónde lo cuentas, porque todavía no creo que no está el mundo preparado para lo que hay ahí detrás, obviamente. Es la verdad, ¿no? Y a mí me molesta que se rían de mí. A mí me molesta poner un comentario por ahí y que alguien le da el botoncito de la risa, ¿sabes? Y diga, claro. Jaja, digo, yo pues ya no cuento nada. Pues ya me cago, claro, ¿sabes? Escribo mis libros, escribo mis cosas y, bueno, estoy ahora mismo trabajando en cositas que no quiero todavía desvelar porque no sé si las voy a hacer anónimas o las voy a hacer firmadas por mí, pero que realmente a raíz de estos años teniendo tantas experiencias con esa planta y, de hecho, después del libro, claro, he seguido teniendo más experiencias y he seguido evolucionando aún más. Y a raíz de ahí, pues, claro, tú intentas buscar respuestas también en los libros, en otras personas. Entonces ya te pones a leer libros, pues desde Hermes Trismegisto a Platón, a más modernos como Aldous Huxley, por ejemplo. Que Aldous Huxley no por el libro este famoso que está de moda ahora del mundo perfecto, sino después él tiene una época psicodélica y sus mejores obras son las que vienen después, ¿no? Una que se llama Las puertas de la percepción, por ejemplo. Pues digamos que yo ya empiezo, bueno, este año, por ejemplo, último, lo estoy dedicando sobre todo a estudiar libros de antropología y el origen de las religiones y la relación del origen de las religiones con las diferentes plantas sagradas que hay en todo el mundo, ¿no? Pues, yeah, por ejemplo, bueno. el budismo nace del consumo de una planta que se llamaba el soma, que ahora se cree que era el hongo de la manita muscaria. Pues por ahí después te vas a los egipcios y los egipcios consumían otro tipo de plantas que tenían DMT. Entonces vas buscando relaciones, yeah, bueno, con el
religiones, experiencias de esas personas, de dónde vienen. Entonces dices, pues si esta religión nació y te habla del consumo, de la ingesta de esta planta, y te habla de estados de meditación profundo, y te habla de estados, pues yo voy a hacer lo mismo que hicieron ellos hace 4.000 años o que hicieron ellos hace 6.000 años. Si Moisés habló con Dios en una zarza, yo quiero encontrar esa zarza, meterle fuego y fumármela. Porque yo también quiero ver lo que vio él. No, claro, parece... esto es un ejemplo un poco absurdo, Moisés, como un personaje bíblico, pero sabes lo que te quiero decir, ¿no? Claro. Si ha habido personajes antes que yo que han llegado a eso, yo también quiero llegar, porque yo creo que estamos todos preparados para llegar a tener esa experiencia, y definitivamente estoy convencido de que lo tengo. O sea, yo no sé si existió, yo no sé, Jesús, o no sé nada de Mahoma, no sé nada de Buda, no sé, pero lo que sí sé es que lo que vieron ellos, yo lo veo. Ya está. Lo que pasa es que yo no soy un hombre santo, yo soy un tío normal, un tío con mil defectos, con mil... Y el ver eso no me hace mejor persona. Me da un aprendizaje, pero si esas mismas cosas las veía un predicador en Jerusalén hace 2.000 años, pues era Jesús. Si esas mismas cosas las ve un predicador en la India hace 1.300 años, claro, pues Buda, o si es, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, pero claro. La experiencia última es la misma para todos. Fue la misma para Sócrates, para Platón, para Buda, o para mi vecino, ¿entiendes? Claro, porque eso no, exacto, exacto, no, claro. No solamente llegan los seres iluminados que todos hemos visto en los libros, sino que es que una vez que yo empecé me di cuenta de que es que yo ya tengo docenas y docenas y docenas de amigos que han visto lo mismo que yo. Pero ¿cómo se lo cuentas tú al mundo? Es que claro, realmente el mundo ni siquiera muestra un interés de que les importe demasiado, ¿sabes? Como claro, todo el mundo está, ¿no?, muy, muy metido en su vida, muy metido en sus proyectos, en sus trabajos, en su familia, en sus cosas. No lo saques de esa línea, ¿sabes? No lo saques de esa vía, porque ya es como que, ¡ay, qué raro es esto, que me vuelvo aquí! No, claro, en realidad nadie parece demasiado consciente de que estamos aquí de paso, que la vida es una transición muy corta en realidad. O sea, nosotros y en realidad a lo mejor estamos aquí para descubrir lo que viene después, para prepararnos para ese paso seguro, ¿no? Que claro, el paso de la muerte, el paso, pues no sé, yo digamos que estos últimos 8 años lo he consagrado sobre todo al estudio de eso, al estudio de, pues, tanto de la antropología, religiones, etnobotánica, las experiencias cercanas a la muerte, desde un punto de vista de la biología del cerebro, o ver qué sucede en el cerebro para que suceda una alucinación, por qué hay gente que tiene alucinaciones sin haber consumido nada, todo ese tipo de cosas. Voy estudiándola de un libro, de otro, y voy haciéndome unos apuntes que son, que, bueno, es una locura lo que estoy haciendo, bestiales, pero que intento verlo todo desde un punto de vista global para llegar a una respuesta última de por qué estamos aquí, por qué existen estas plantas, por qué existen estas experiencias, por qué puedo ver, o sea, por qué puedo ver esto, pues que estoy viendo tiene que existir. Entonces, sí. No sé. Claro. Preguntan por ahí de qué planta se extrae. Es de la, bueno, de la mimosa hostilis, es la más fácil para extraerlo. La mimosa hostilis, mira, es que es de coña. Si tú te vas a la selva, ¿no? El típico helecho que hay por toda la selva. Claro. El típico helecho ese que, pues eso es la mimosa. O sea, que no es que te tengas que ir a un rincón de... No, no, es que realmente en el Amazonas todo es DMT. ¿Entiendes? O sea, claro, en realidad, si no hubiéramos jodido nuestro mundo y lo hubiéramos llenado de cemento y de ciudades y de carreteras y de mierda, en realidad la naturaleza está llena de esa sustancia y de hongos y de animales. Bueno, yo no soy muy partidario de consumir el sapo, pero también hay sapos que tienen DMT Entonces, es como una invitación constante de la naturaleza a que tú te asomes ahí y veas la realidad sobre ti mismo. O sea, realmente solamente es la sociedad y los prejuicios que nos metemos en la cabeza nosotros mismos lo que nos alejan de esas experiencias. Pero yo estoy convencido de que, pues, hace 2.000 años, 3.000 años, 4.000 años, lo normal, era muy habitual. Y bueno, ya hace 10 años, sí, y la prehistoria ni te digo. O sea, que antes estábamos mucho más apegados a nuestra naturaleza
y ahora está, hemos olvidado esa raíz nuestra, pero bueno, ahí sigue muy viva. Y realmente, hombre, yo no voy a aconsejar a nadie que fume DMT, porque los malos viajes también están ahí y no quiero que nadie tenga una mala experiencia por mi culpa. Bueno, cada persona es un mundo. Hay una cosa pero, el libro, De tu mente al todo, de tu mente al todo, DMT, de Kello Travini, de K. Travini, ¿vale? Cuaderno de bitácora de un psiconauta. Aquí explica desde la primera vez que lo prueba, prácticamente, cómo se mete en esto, ¿sabes? Cómo lo prueba, cuenta la experiencia que va teniendo y cómo va evolucionando dentro de ese mundo, por así llamarlo, que realmente yo creo que existe y que está ahí. Hay una frase aquí que dice: cuando levantes la mirada de la gravilla y mires al horizonte, sabrás de lo que te estoy hablando. O sea, yo creo que eso ya lo dice un montón. Cuando te des cuenta de lo que hay ahí, realmente, ¿sabes? Sabrás lo que yo te estoy contando. Porque a lo mejor es que tú ves una cosa, pero hay gente que puede llegar a ver otra, ¿no? Cuando tú ves, hay mucha gente, porque a lo mejor para él un animal, un árbol, una planta, uno de cuánto es una cosa que está ahí y le suda la polla, ¿sabes lo que te digo? No, pero es que yo creo que eso es una puta conexión que mira, estamos para, todos ahí, para que la gente lo entienda un poquito químicamente qué es lo que sucede, ¿no? Y porque en realidad lo que es lo espiritual y lo químico, al final todo es lo mismo, ¿no? Es como un... O sea, al final se produce una circunstancia química en tu cerebro que tú lo interpretas como, bueno, como algo de otra dimensión, ¿no? Por decirlo claro. Así, ¿no? Pero, mira, yo que soy muy consumidor de marihuana, pues mira, para que la gente entienda, pues la gente supongo que sí estará más acostumbrado a los efectos aquí, de la hierba, ¿no? Cuando tú te fumas... Cuando yo, por ejemplo, llego a mi casa y veo que el suelo del salón está un poquillo sucio, está sucio, pero bueno, yo me fumo en hierba, me pongo a jugar a la Play y se me olvida el suelo, ¿no? Pues el DMT es al revés. El DMT llega, el suelo está un poquillo sucio, le da una cala al DMT flojilla, miras al suelo y ves 800.000 manchas más que antes no habías visto. Están todas ahí y miras la pared y ves detallitos por todos lados. Lo que sucede simplemente es, o sea, la DMT es un neuroconector. Lo que hace es que genera nuevas conexiones neuronales. La hierba lo que hace es que duerme esas conexiones neuronales. Entonces, en lugar de dormir conexiones neuronales, estás creando nuevas. O sea, en lugar de dormirte como la hierba el cerebro, lo que hace es que te lo despierta más. Y detalles que normalmente te pasan desapercibidos, Los ves enseguida. Claro, ese es, digamos, el primer paso de la DMT. Ese es el primer efecto. Esas primeras conexiones que tú ves los colores más fuertes, ves los contornos más definidos, incluso a lo mejor si eres miope, miras de lejos y te da la sensación de que ves mejor, pero no es que veas mejor, es porque tu cerebro establece unas conexiones ahí que hacen que la imagen sea mejor. No sé, me parece una tontería. Pues eso es el comienzo. Pero si tú sigues sumando nuevas conexiones neuronales, entonces ya empieza lo que entre comillas es la alucinación. Pero que para mí es una desalucinación. Porque lo que sucede es que mi cerebro se está conectando al máximo. Es decir, está trabajando de una forma que normalmente nunca trabaja. Claro. Y yo estoy viéndolo. Yo estoy siendo un testigo de eso. O sea, yo no estoy provocando la situación, sino que yo estoy de testigo viendo lo que... Y entonces ahí, lo que sucede ahí, pues bueno, es que genera o proyecta mundos, circunstancias o, bueno, dimensiones. O sea, realmente empiezas a ver mundos que a lo mejor incluso no tienen sentido en este mundo. No puedes ni explicarlos. Claro. No van, a lo mejor, no tienen una línea temporal o no tienen o universos de un solo ser. O no sé, son la variedad de experiencia es infinita, pero al final siempre te deja ese pozo de uff, lo que acabo de ver era real o no era real, lo que acabo de ver. Entonces, bueno, en realidad es una herramienta para darle al coco al final y, o sea, no quiere decir que tengas la verdad ni que esté el punto claro, ya resuelto, pero claro. Pero es para darle al coco mucho, es para darle al coco para reflexionar sobre cada experiencia, para ellos. La verdad es que
es un regalo de la naturaleza, es un súper regalo, el mejor regalo de la naturaleza, y yo creo que estamos haciendo el tonto de no conocerla mejor. Ya ves. Y para los más incrédulos y todo el rollo, si por pura iniciativa os da por buscar algo, os vaya a quedar partido de la cabeza, monstruo. Os vaya a quedar reventados cuando veáis las conexiones que tiene el DMT, tío, que tiene esa mierda. O sea, os vaya a quedar flipados durante toda la historia, ¿vale? Vale. Una cosilla, gordo, que preguntan por ahí, ¿vale? Estoy leyendo el chat, ¿vale? Y... Dime. Voy a responderle. Hay Yayo, ¿no? El de Yayo Gam, de Yayo Gamer. Gamer. Pregunta, ¿vale? Por el tema de la adicción. Vale, no, los psicodélicos, no solamente la DMT, los psicodélicos en general no son adictivos. Realmente no. Yo veo imposible ser adicto a la DMT, porque la DMT, digamos que cada vez que tú vas a hacer una experiencia, te tienes que mentalizar bastante, te pones nervioso. No es una cosa, digamos, agradable, no es un automatismo, como por ejemplo fumar un cigarro, fumarte un petardo, que te lo pide el cuerpo. La DMT del cuerpo no te lo pide jamás. Eres tú el que voluntariamente das ese paso y te pones nervioso y tienes miedo porque nunca sabes a dónde te vas a ir, y son 10 minutos que tú la sensación temporal se te alarga muchísimo y no sabes el tiempo que llevas. Entonces, cuando el viaje, no sé, el viaje se puede tornar, no es porque vaya a ser negativo, pero siempre te pones nervioso antes. Entonces, no es un automatismo. Fumar DMT no es una cosa que te la pide el cuerpo, ¿sabes? No, los psicodélicos en general no... Ni es una cosa que vas a estar fumándote todos los días, como si te fumara un petardo o tabaco y cosas así. No. Al principio sí, porque flipas mucho con lo que estás viendo. Entonces, quieres ver más, pero incluso la propia sustancia no te permite consumirla varias veces el mismo día. Cuando ya, digamos, un día has roto el velo y has estado en el otro lado, luego, aunque fumes una segunda vez y una tercera vez, digamos, es como si generara una tolerancia muy a corto plazo, y ese día los viajes no funcionan bien, ya tienes que descansar hasta el día siguiente, ¿sabes? Claro. Entonces, es que es perfecta, no hay riesgo de adicción, ni tampoco hay riesgo de dosis letal, ni nada de eso, ¿no? La gente está preguntando ahí si te dan náuseas. Sí, las náuseas son con la ayahuasca, si te dan náuseas. Con la ayahuasca, con la infusión, sí, hay mucha gente que vomita y eso. Pero con la DMT, yo he vomitado un par de veces, pero por mi torpeza de fumar con la pipa, que de tragar agua o algo. Y en ese momento te está dando el subidón y vomitas un arco iris de colores. Eso te lo juro que me ha pasado, tío. Vomitando, tío, y la pota era como si fuera como espuma de colores. Una maravilla. Eso está mortado, una maravilla. Hijo de puta. Sí, tío. Bueno, monstruo, tío. De mi mente al todo, DMT, de mi mente al todo. Acá a Travini, lo que ha dicho antes por ahí alguien. Léete el libro, tío, y entenderás muchas, muchas cosas de las que te están hablando aquí hoy. Entenderás también el concepto que te está ofreciendo, el nuevo concepto que te está ofreciendo el Kello, ¿no? Porque es otra historia, Con el DMT te puede dar un mal viaje como un trippy. Si lo has dicho antes, te puede dar un mal viaje. Y, hombre, eso no se quiere, pero sí, te puede dar un mal viaje. A mí nunca me ha pasado con el LS, con los trippies, nunca me ha pasado un mal viaje, porque no he consumido mucho LSD en mi vida, entonces no he tenido esa oportunidad. Pero sí, con la DMT, además, los malos viajes dan mucho miedo, porque tienes una sensación de atemporalidad, de estar fuera del tiempo y de desamparo, de aquí no me rescata nadie, de aquí, de claro, donde estoy, ¿sabes? De literalmente estar pues en un sitio donde no hay universo, a lo mejor. Estás tú de pie en un sitio todo a oscuras y no hay universo, no hay nada a tu alrededor, y tú allí, ¿y ahora qué? Y tú allí con los ojos abiertos, mirando para todos lados, mira al cielo y ves las estrellas en el cielo y dices, ¿ahora dónde está mi planeta? ¿Ahora cómo me vuelvo yo a mi casa? O sea, eso me ha pasado a mí, ¿sabes? Esos son los peores malos viajes, son los de no perder tu conciencia, pero estar físicamente trasladado a otro mundo y decir... Y en realidad nadie te puede ayudar, porque en realidad no está pasando en tu vida real, no está pasando el tiempo. Entonces, es que es difícil de... O sea, tú, por ejemplo, un viaje de DMT
en un segundo o en un par de segundos puedes tener una experiencia de abrir los ojos y decir, ¿qué ha pasado? Eso me ha pasado a mí, de decirle a mi colega, yo, ha sido increíble, ¿qué? ¿Cómo te ha ido? No, y decirme a mi colega, yo, pues yo todavía no he fumado, ¿sabes? Y ha pasado dos segundos y yo ya salir de mi viaje. Pues, es que no... Claro. Y yo, que son unas burbujas, es que es muy difícil de explicar y, ¿sabes? Llevo muchos años haciéndolo y todavía no tengo respuestas para la mayoría de esas cosas, ¿sabes? De cosas, claro, tío, es normal. Es normal, eso es normal, ¿eh? Con el zapo sí, pero bueno, lo del zapo es que también la gente ponerse a chupar zapo también es de necones, ¿sabes? Sí, lo de comenta el Yayo, lo del Nacho Vidal que le pasó hace poco, que se le murió una persona en una ceremonia con sapo. Lo que pasa es que, bueno, el sapo primero que lleva unos alcaloides que no son DMT, lleva muchas otras sustancias que no. Pero aparte creo que el problema fue, digamos, el modus vivendi de esa persona en los días antes de la experiencia. Si tú vas a tener una experiencia con DMT o con sapo o con algo, lo mejor es que los días anteriores te cortes un poco y no, en el sentido de la fiesta sobre todo, y no consumas otras cosas y tal. La DMT, por ejemplo, con la cocaína o con el alcohol, es una bomba de relojería. O sea, eso de fumar DMT con resaca lo he hecho yo y es una bomba de relojería, unas convulsiones, no, la DMT es una droga que te obliga a ser sano, ¿sabes? A hacer tus ayunos, a reducir tu consumo de carne, a no consumir alcohol, a reducir tu consumo de marihuana, a no consumir otras drogas. O sea, porque si consumes todas esas porquerías, después tu viaje de DMT o tienes un mal viaje o no te funciona. O sea que... Qué bueno. Dime tú a mí. Qué bueno, tío. Qué bueno es eso, ¿no? Que, o sea, o te cuidas y te pones al día para meterte un viaje, o no te metas el viaje primero porque lo vas a flipar y vas a pasar un mal viaje seguramente, claro, ¿no? Claro, si yo con un viaje de DMT con resaca estuve convulsionando en el sofá, pero convulsionando de decir yo que me va a dar un infarto y me voy a morir y todo de bucle. Pues imagínate si en vez de resaca de eso, pues el día anterior me metí 6 rayas de coca. Entonces me hubiera muerto. Yo me hubiera muerto, ¿entiendes? Es que es la verdad, tío. Entonces... Hay que tener, yo sé. De todas formas, la DMT te abre mucho la cabeza en el sentido de cuidar tu cuerpo. Tu cuerpo es un templo y lo tienes que cuidar, tío. Sí, eso hace, tío. No, que no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las veces no lo hacemos. Yo fui a la presentación del libro aquí en Málaga, de aquello. Yo quería mi copia, quería saber, porque a mí me decían... colega nuestro, ¿no? Pues el Pera, tal. Habla con Kelly últimamente, digo, ¿no? ¿Qué pasa? Porque yo, a este tío que tenéis aquí, ahí donde lo veis, yo los quiero una harta. A Kelly los quiero un montón, porque son muchos años ya, y además que le tengo un aprecio especial, tío, este hijo de puta. Y me decía, habla con el Kelly últimamente, digo, no, tío, hostia, pues estás ahora haciendo una cosa, no sé qué, no sé cuánto. Digo, ¿en serio? Sí, sí, tío, y claro, yo conocía al Kelly de que plantaba mongi. Mentira. Y te sacaban un poquito bueno y todo el rollo. Entonces, claro, digo yo, hostia, esto, vamos a ver. Quiero saber. Y fui a por esto. Y me lo llevé. Cállate, Crenly, que me ha asustado. Y antes de irme para Mikeli con el libro, pues nos fuimos a tomarnos una cerveza aquí en el barrio, ¿no? Después de la presentación, y él y uno compis, ¿no? Entre ellos creo que venía el chamán también, ¿no? Sí, Juan, sí. Y estuvimos hablando y conversando del tema sin yo saber nada, ¿no? Yo con mi mujer y los dos ahí flipando con el asunto, ¿no? Después de eso tuvimos una época en que estábamos todo el día buscando cosas, no sé qué, viendo documentales, no sé cuánto, pum, 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 en nuestro triglicérido este, el triglicérido. Y yo... en fin, bicheando e informándonos y viendo historias, y la verdad es que es súper curioso, tío. Es súper curioso, tío, todo lo que te puedes encontrar por ahí, tío. Como he dicho antes, todas las conexiones que hay, que eso viene de... que esto no es nuevo, que esto es de toda la puta vida, tío. Y cómo todo el mundo, todas las plantas, los seres humanos y todo lo que nos rodea está conectado con esa puta mierda, tío. O sea, es alucinante, sí. Tío.
es una puta pasada que porque un árbol tenga lo mismo que tú segregas también. Porque es una cosa que no se ha dicho, pero creo que, no sé si son los sueños o a la hora de morir, el cerebro segrega esa sustancia, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, bueno, hay mucha controversia con esto, pero sí, sí que está demostrado que el cerebro segrega DMT en algunas etapas de la vida, por ejemplo, en la infancia. Bueno, se supone. No sé, está ahí a caballo, está por demostrarse, ¿no? Porque se han encontrado trazas de DMT en la orina de personas que no habían consumido DMT, y entonces, pues, eso da que pensar, pero bueno, siempre puede ser. Los que están en contra de esa teoría dicen que pueden ser contaminaciones de laboratorio, etcétera. Bueno, pero que sí, que en principio lo lógico sería que sí que producimos DMT porque es un neurotransmisor que ayuda a la formación del cerebro. Entonces, claro, cuando eres un niño pequeño, por ejemplo, pues se establecen conexiones neuronales constantemente porque tu cerebro está creciendo. Entonces, lo lógico es que haya un neurotransmisor que está generándose todo el rato, que es que no es porque sea una por las alucinaciones, que es una sustancia muy sencilla. Y después, pues dicen que sí, que durante el sueño se sospecha que generamos DMT porque las personas que han orinado esas trazas de DMT acababan de dormir. Entonces, de ahí viene el experimento de eso. Y después también se sospecha que la DMT está en los últimos momentos de la vida, ¿no? La teoría es. Pues yo siempre digo la teoría porque soy muy prudente con esto, ¿no? Pero esto, digamos, que la gente que está metida en la psicodelia lo da por hecho, ¿no? Tú sabes que cuando morimos, todo el mundo, bueno, la gente tiene alucinaciones, ¿no? De que sales de tu cuerpo o que las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Se sospecha que cuando tu cuerpo va a morir, cuando el cerebro detecta que el cuerpo ha muerto, digamos que, bueno, esto sí está demostrado, envía toda la energía a la glándula pineal, ¿no? Toda tu energía vital va a la glándula pineal, y lo que hace la glándula pineal es que se segrega DMT y se envuelve en una bolsita de DMT. Y dentro de esa bolsita se va disolviendo en un proceso que dura 5 horas. Dicen que a ese proceso se le llama la conciencia residual. Y las religiones antiguas, todas las religiones prohíben quemar el cadáver durante el primer día de la muerte. Y entonces parece que podría ser debido a esto precisamente, a que conocen que la muerte, aunque el cuerpo físico haya muerto, nuestra conciencia podría tardar hasta 5 horas en morir, disolviéndose ella en DMT. Yo que he tenido experiencias en DMT y sé lo fuerte que es, lo que hay en el otro lado de esa experiencia, me puedo imaginar lo que es una muerte disolviéndote en DMT. Pues digamos que si no lo has aprendido durante la vida, si todo eso que se te ha olvidado aprender durante la vida, al final, por cojones, cuando te mueres, lo verás. O sea, que todo el mundo que me está escuchando ahora mismo y no me crea, cuando se muera, lo verá con su propio ojo y dirá, no, tío, qué cabrón el Kello este. Pero es que es la puta verdad. Es así. Es así, tío. Hostia, tío, ¿eh? Qué bueno, colega. Muy, muy bueno, claro, tío, claro. Eso. Muy bueno, ¿eh? El ser humano es el único mamífero que no tiene esa glándula desarrollada, dice FM. No sé. Sí, no sé, no sabría qué se refiere con desarrollada del todo. No sé qué. Claro. Pero oye, está guay, tío. Yo veo que es un pedazo de tema interesante que podemos hablar 18.000 horas de esto. Sí, tío, sí, hombre, claro, ya ves. Y cosas increíbles, tío. Y ya te digo que nosotros estuvimos ahí buscando historias y viendo documentales, tío, y mamando de los filósofos y tal, y tú sabes, ¿no? Informándonos un poco de todo lo que era, de dónde venía, de cómo otras religiones tienen otros tipos, como has dicho tú antes, había otros tipos de sustancias o de plantas que al final acababan todo en el mismo sitio, que es todo, ¿no? Por ejemplo, lo de las brujas, tío, los aquelarres y esas cosas, eso eran también supuestamente
que metían ahí hongos y historias de plantas y machacar y le daban el subidón de mortadela también, que eso está guay, tío, y veían otras historias y se metían en otras dimensiones y de ahí los aquelarres y todo el rollo. O sea, que es que esto viene de toda la puta historia de la humanidad y de antes, ¿no? Desde que se creó todo, ¿no? Porque si está en todas partes, tío, y es una conexión increíble, tío, eso está ahí, está demostrado además, que es que lo más guapo es que está demostrado de que está en todas partes. Claro, tío. Tiene DMT, tío. O sea, es una pasada, ¿no? Claro, tío, pues, gordo, yo básicamente lo que quiero es, o sea, yo sé que es imposible, pero yo quiero resolver el puzzle. Yo quiero resolver el puzzle. Lo que nadie ha hecho nunca lo quiero hacer yo. Quiero ver si soy capaz de almacenar tantas cosas en mi cabeza, tantos conocimientos, tantos... que al final, al verlo desde fuera, lo entienda. Porque en realidad esto, cuanto más lees, es más complicado. Y me dice, uy, 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 tiene una profundidad. Pero yo quiero resolver el puzzle, tío. Yo no me quiero morir. Yo cuando me muera, quiero saber a dónde voy del tirón. Yo quiero llegar allí y decir, claro. Tía, tío, qué bueno, monstruo. Vaya meta, tío. No es, vaya, no es de moco de pavo. Vaya meta te marcas, cabronazo. A ver, venga, gente, preguntarle cositas. Perdona otra vez, que yo llegué tarde, una pregunta para que yo. ¿Tienes algún canal de YouTube o realizas directos aquí? ¿Cuándo tuvo experiencia y demás? Hostia, ve lo que te he dicho antes, monstruo. Me interesaría saberlo. Me gusta este tema y ver cómo la gente habla de ello. Sí, pues me lo estoy planteando. Me he comprado una cámara ahora que la estoy estrenando hoy y me estoy planteando, pero si lo hago, lo voy a hacer, o sea, lo voy a hacer bien hecho y me prepararé una serie de temas para en cada capítulo desarrollar una temática concreta que no sea random, ¿no? Que no sean conversaciones claro, random, sino que intentar preparar un buen paquete de programitas que pueda hacerlo y la verdad que de aquí a medio plazo sí creo que voy a hacer algo así. Tía, qué guapo, tío. Pues yo a mí me... Pues, a ver, que lo que viene ahora es esto, ¿no? Que lo que viene ahora era, pues eso, proyectos nuevos y todo lo que tengas en mente, ¿no? Si vas a sacar más libros, si vas a seguir sacando temillas así guapo, si te vas a hacer un canal de Twitch y vas a contar tu experiencia, eso sería la puta hostia, tío, porque a la peña creo que le mola, tío, ¿sabes? Le mola. Sí, mira, están preguntando incluso también si he dibujado algún viaje con el DMT. Me he comprado un pedazo de tablet de esas para dibujar también en el ordenador y eso. Porque mi idea también es lo que vaya a hacer a partir de ahora va a ir acompañado de una pequeña producción audiovisual que voy a hacer yo, que voy a dibujar yo, que voy a hacerlo todo yo. Para, conforme si yo te estoy explicando un viaje, pues voy a intentar dibujarte, que es lo que vivo, intentar, no sé, yo quiero sí, es muy ambicioso el proyecto que tengo en la cabeza, pero si lo hago bien va a ser súper bonito. Entonces serán a lo mejor pocos capítulos que irán saliendo muy de vez en cuando, pocas conexiones, una vez a la semana, pero si lo hago bien va a estar súper chulo, tío. Y yo, pues hártelo, monstruo, porque yo me apunto a eso. Dice Angelito 2K19, ¿qué piensas del TDAH, que yo? No sé lo que es el TDAH, no sé lo que es, tío. Yo tampoco. Trastorno de sanos, de hijos de puta, no sé qué es. No sé qué putida que es eso. Gastos de DMT, te dice Capi. Vale, yo sí lo gasto, bueno, el gasto es que no es de risa. Yo suelo comprar, bueno, me compro un kilo de mimosa, ¿vale? Que, bueno, con un kilo de mimosa tengo para un año, ¿sabes? Bueno, yo digamos que 100 gramos de mimosa, Ostiris, 100 gramos te cuesta unos 20 euros, ¿vale? Vamos a ponerle 20 euros de media. Y con esos 20 y con esos 100 gramos puedes sacar cerca de un gramo de DMT. Ahora, cada viaje de DMT son de 20 a 40 miligramos. Es decir, que con un gramo tienes para de 20 a 40 viajes. Es decir, que con 30 euros te pegas pues 40 viajes. O sea, que si haces un viaje a la semana, pues con 30 euros te tiras 3 meses, 4 meses. Es decir, yo realmente la DMT es tan barata de extraer. Bueno, barata. Sí, cada viaje te sale por un par de euros, ¿sabes? Y estamos hablando de un viaje que te cambia la vida. Entonces, el precio es de risa. Tiene un trabajito que son unas cuantas horas de trabajo para hacer la extracción, que además es muy sencilla.
Y realmente a mí, por ejemplo, esto me ha permitido también no solamente hacerlo para mí, sino invitar a un montón de gente a mi casa a hacerlo, ¿sabes? Claro, nosotros lo llamamos iniciar a otra gente con la DMT. Pues yo habré iniciado, yo qué sé, no te puedo decir una cifra de cuánta gente. Algunos lo entienden, otros no. Otros a lo mejor, otros pues van, tienen su viaje, tienen un colocón que no vea, pero no les termina de romper. Pero esas personas que van a tu casa y ven lo que tienen que ver y después se despiden de ti y te dan un abrazo y luego aprenden a hacerlo en su casa y me llaman y me cuentan su propio progreso y hoy me quedo atrancado, no sé cuánto, mañana voy a meterle más dos y al día siguiente consiguen romper otro velo. Y a mí eso de gente que se ha iniciado en mi casa y después me mantienen informado de su evolución y de cómo poco a poco van profundizando, porque los viajes cada vez van profundizando más y cuando pensaba que ya lo habías visto todo, ves una nueva capa y una nueva capa. Entonces, pues a mí eso me es muy gratificante, ¿no? Porque en realidad sé que a lo mejor de 100 personas que han venido a mi casa o de 80 personas a mi casa, solamente le he cambiado la vida a 10. Pero esas 10 están súper agradecidas, igual que yo le estoy súper agradecido a mi colega Juan, que fue el que me invitó a mí el primer día. Claro. Y así es como tiene que ser. Además, cuando tú lo ves, cuando tú lo sientes, esa experiencia, te das cuenta de que eso es un regalo de la naturaleza que tú tienes que dárselo a otra gente también, ¿no? Tu forma de dar gracias es, pues, precisamente dárselo a... Lo que pasa es que no es para todo el mundo, ni todo el mundo, digamos, le llega un momento de su vida que quizás es el momento adecuado para hacerlo. Claro, pero es que yo no puedo. Diga, venga, yo quiero, claro. No es que voy a dar y cual. No, que eso no, que eso tiene que ser cuando te llegue, te llegó y ya está. Y eso es así, tío. Preguntas para aquello. ¿Queréis hacerle preguntitas a aquello? Yo tengo alguna preguntilla aquí de jefe de la M que estuvo aquí la semana pasada para aquello. Y ahora os voy a decir quién viene la siguiente, ¿eh? ¿Pero tenéis alguna pregunta más para aquello? De DMT, de Ra, de la vida, de lo que quiera. Sí, el que quiere. Chico Akawit. ¿Qué quieres preguntar? Preguntad, señores, ¿eh? Que era aquí, que preguntad gratis. Habéis flipado, ¿eh? Habéis flipado. ¿Dónde pillo? Dice Lío Puta. Ah, las personas con trastorno por déficit de atención. Son familia. ¿Qué pasa ahí? No. ¡Metralleta! ¡Vamos de por familia, bueno! Muchas gracias. Ahora se va a tirar un rato. Te va a tirar un rato el World con tu Chocolate City. Muchas gracias, Zorfamida, por estos super regalos, cabrón. Qué grande, coño, qué grande, qué grande, qué grande eres, viejo, te como la cara. Yo sé que habéis flipado un montón con la charlita, ¿eh? Ya yo sé, se recuerdan un poquito mejor que los sueños, pero a veces se te olvidan también los viajes. Pero es como los sueños, pero se recuerdan bastante mejor que los sueños. Qué bueno, tío. Es que realmente tú no dejas de estar consciente en ningún momento. Entonces, muchas veces no tienes por qué olvidar el viaje. Es que muchas veces te sales del viaje y estás fresco como una lechuga, como si acabaras de teletransportarte, vaya. Claro. Y otras veces no, y otras veces son muy, muy difusos, muy difíciles de explicar. Dice el Alberto Gigi, ¿alguno de los que has iniciado le ha sentado tan mal que no ha querido probar nunca más? No, bueno, hay uno, el señor Jokerfeller. El señor Jokerfeller, porque se lo llevó, pero no fue en mi casa, pues se lo llevó a su casa le di 100 miligramos y le dije, mío, esto, con esto tienes para 4 viajes, y se lo fumó todo de golpe. Y ya está. Es normal, monstruo, no se va a fumar de golpe. Entonces, es que eso no se hace, es que eso no lo hago ni yo. Entonces, pues ahí se equivocó el Joker y me dijo que nunca más volvería a probar la DMT. Al final castigó a la sustancia cuando el fallo de él, claro. Había sido de él. Pero bueno, que lo mismo dentro de 10 años pues le da otra vez por ahí y le pega de otra forma totalmente distinta, ¿sabes? A ver, dice que yo lo primero es gracias por tu arte y en tu estudio de investigación y demás has metido cosas de neurociencia, pero ¿has visto algo relacionado con la actividad neuronal que se activa en el consumo de DMT?
Sí, sí, mira, una curiosidad, mira, este estudio es de un libro del 1991, yo estoy loco, de Rick Strassman, ¿no? Que el Nota, bueno, el Nota cogió un montón de voluntarios en la universidad, allí en todo típico, era en Albuquerque, ¿no? Todo típico que sale en todas las series, pues Albuquerque. Allí en la universidad el Nota cogió un montón de voluntarios y hizo unos estudios de... Eran unos estudios de... Bueno, con consumos diarios de DMT 21 días seguidos y consumiendo, haciendo hasta 3 o 4 tomas diarias, ¿no? Y, o sea que... Oye, o sea, yo he empezado a contar la historia y se me ha olvidado cuál era la pregunta. Estaba por ahí. Ah, pues lo de que si se activa con el consumo, actividad neuronal, que si se activa en el consumo. Ah, sí, bueno, eso, exactamente. Entonces, toda esta gente iban con sus pinchitos en la cabeza para ver cuál era la actividad del cerebro. Entonces, lo que sucede con la DMT, del estudio de Rick Strassman, es que nosotros, las neuronas, nosotros son como millones de neuronas independientes y todas enlazadas con... O sea, con pequeños pinchitos entre ellas, ¿no? Pero a veces, no. Perdona, tío, está el gato otra vez. Fuera. Que dependiendo de la zona, o sea, hay una cosa que se llaman nodos neuronales, ¿no? Digamos que las neuronas son todas iguales en todo el cerebro, pero los nodos neuronales son lo que hacen que sean diferentes las diferentes regiones del cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues un nodo decide que esta región del cerebro sea la del oído, otro nodo hace que estas neuronas actúen para la vista, otro nodo para que estas neuronas actúen para la memoria, ¿no? Entonces la DMT lo que hace es que no actúa directamente sobre las neuronas, sino sobre los nodos neuronales. Y entonces una curiosidad que descubrió Rick Strassman era que cuando se consume DMT, los nodos neuronales que se activan no son los del hemisferio, es que no me acuerdo, eso no me lo sé de memoria, pero no son los nodos de la imaginación, sino los de la vista. Es decir, cuando tú tienes un viaje de DMT, eso está actuando sobre tu vista. Es decir, tú estás viendo cosas, no las estás generando. No sé si me explico. Es decir, claro. Químicamente, claro, una alucinación, lo lógico sería pensar que la región de tu cerebro que está trabajando es la de la imaginación, no la de la creatividad. Pero, sin embargo, lo que se activa son los nodos neuronales de la visión. Es decir, como si estuvieran dando una información a nuestros ojos y estuviéramos viendo eso nosotros, ¿entiendes? Claro. Claro, lo que tú ves, lo que tú tienes delante no lo ves porque los nodos neuronales están llenos de DMT con esa, no sé, información o esa, lo que sea, ¿sabes? Curioso, entonces es curioso que, bueno, han hecho una pregunta de cómo funciona el cerebro. Bueno, yo no soy neurobiólogo, pero me quedo con las cosillas así que más o menos me llaman la atención y esa, por ejemplo, me llama mucho la atención, ¿no? Que actúe de esa manera, ¿no? Como que no estamos... No sé, como si no fueran alucinaciones, sino que estuvieras viendo algo que está ahí, ¿no? Entonces, hay misterio. Tía, qué bueno, ¿no? Pero eso, bueno. Claro, es lo que están diciendo ahí, ¿no? El Juan Lacalle dice, activa los nodos del área occipital, que traducen las imágenes. Es como si tuviéramos la vista de una libélula que son capaces de ver 120 colores o algo así, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pues mira, sí. Palabra te llama, tío. Un viaje de M en la época del break te lleva más lejos. Yo creo que es diferente, es una historia diferente, ¿no? No tiene nada que ver, yo no creo que no tiene nada que ver con el MA, con el DMA. Nada. No, es que son mundos distintos, tío. Claro, tío. Ahí te habían puesto que. Espérate, que me ha hecho toda la gracia. Sí, Pumucaso lo ha dicho antes, que va a hacer historias, pero va a dibujar también. Las cosas también que ve para que pues podáis también percibir su percepción de las cosas, ¿no? Es que había visto aquí a Doctor Martratan, el gato de las sincronicidades máximas. Bueno, eso leéis el libro. Si leéis el libro, veréis que hay experiencias que es donde sale su gato también. Sí, tío, sí. Y muchas más cosas que te dan que pensar
un huevo. Yo no lo he probado, pero yo no lo he probado no es por nada, es porque no vivo aquí, si viviera aquí yo lo hubiera probado. Ahora te digo, no, como vive en Periana, bueno, no lo pruebo. Así, tío, porque yo, eso de probarlo solo tampoco lo veo bien, yo por mi parte, ¿no? Creo que... Sobre todo las primeras veces, sobre todo, claro. Claro, creo que es súper necesario una iniciación, tío, y no, o sea, no llame chamán a lo mejor, pero llámalo guía, ¿no? Guía, ¿no? Vamos a llamarlo como guía, ¿no? Una... Tu guía, ¿no? Del viaje, ¿no? Un facilitador también, sí, un guía, sí. Sí, el tema de lo de no llamarte chamán es porque este siglo XXI es muy de, ¿sabes? De postureo, de ego, de... Y sí. La palabra chamán pues, es muy bonita, es muy... Claro, y entonces, es por no... ¿Sabes? Un chamán para mí era el tipo que estaba hace 10.000 años con el taparrabo dando salto alrededor de un fuego y poniendo ciego a toda la tribu. Ese era el chamán, en realidad. Nosotros somos... Claro. Nosotros somos psiconautas, en realidad. Somos psiconautas, somos exploradores. Exploradores. Psiconautas, tío. ¿Cómo van a ser puto nombre vosotros? Psiconautas. Hoy hace un tema que se llama psiconautas. Psiconautas, muy bueno. Para cachondeo. El Erlán dice un libro firmado y una iniciación. Muchos están pidiendo ya Erlán. yo lo flipo de Yayo, yo lo flipo, tío. Yo lo flipo, monstruo. Yo cuando hablé con ellos, cuando hablé con Eric y también con todos los compis que había allí, con el chamán y todo el rollo, yo quería probarlo. Pero claro, yo quería probarlo porque tal y cual, pero me di cuenta que en verdad quería probarlo porque por curiosidad, ¿sabes? Y a lo mejor no deben, ¿sabes? He hecho bien en no probarlo por curiosidad, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Creo que sí, sí, claro, claro, claro. A lo mejor, es mejor tener un propósito cuando lo haces. Claro, a lo mejor un día pues digo, oye, que yo, tío, necesito probar eso y ver cosas, ¿no? Y comprender más cosas, a lo mejor porque en un momento de mi vida pues llegue el punto que yo quiera hacerlo de verdad y abrir mi mente pues a otra historia. Pero no por sí, curiosidad, sí. No por el simple hecho, ay, pues eso tiene que estar guay, me lo voy a tomar. No, ¿sabes? Claro, claro. Es así, tío. A ver, es que cuando lo haces no hay marcha atrás. Claro. Es que no hay marcha atrás. ¿Qué sucede o se experimenta a nivel auditivo, te dicen por ahí? Pues, a ver, lo normal, sobre todo al principio, hay un zumbido, es como un pitido, y el pitido muchas veces cuando se agudiza es cuando el viaje se hace más fuerte, hasta que llega un momento que el pitido se hace tan agudo que tú no lo escuchas y el viaje es pleno, digamos, pero sí hay como un zumbido en el oído que acompaña siempre al despegue del viaje. Es curioso, pero sí hay un zumbido en el oído. Y después, los malos viajes también tienen sus sonidos propios, que son como rupturas grandes, como si estuvieran arrancando, como si en el cielo hubiera una placa de metal pegada con pegamento y la arrancaran. Porque, no sé, como que se rompe el tiempo, hace... Entonces, esos viajes son desagradables y también tienen su sonido. Pero lo normal es el pitido, el... Y después un... Como un idioma, pero que es casi imperceptible, pero que está de fondo en todos los viajes. Mangu B33 dice, ¿y afecta en el deterioro de las conexiones neuronales a la larga o siguen? Hombre, pues mira, hace un par de meses, precisamente, unos investigadores españoles han ya demostrado que a largo plazo la DMT ayuda no solamente a la generación de nuevas conexiones neuronales, sino a la regeneración neuronal. Es decir, que consumir DMT te hace generar nuevas neuronas. O sea que no tiene nada de más. Y lo digo con la boca llena porque está demostrado. Ahora os puedo pasar hasta el enlace del estudio. Ya, qué bueno, monstruo, ¿eh? ¿Cómo habéis quedado, monstruo? ¿Cómo habéis quedado, chavales? Es que, a ver, tío. Betty ya te ha quedado partido, ¿verdad? Claro. Jalamandru, que yo tampoco me voy a imaginar. Es que yo creo que, claro, es que ese es el concepto de chamán, ¿no? Un taparrabo ahí y un gente en la eleva.
Pero no, no, yo al que conocí no tenía taparrabo. De hecho, vestía normal y la subamos una cerveza. Claro, tío. La gente ya, yo tengo que probarlo. Oye, está bien, ¿no? A ver, que no es que te tires ahora al barro a probar una cosa que a lo mejor tú no estás sintiendo esa necesidad, esa llamada, ¿no? Claro. Pero a ver, yo lo hice porque en su momento es que, no sé, la vida me llevó a tomar esa determinación, pero no, a ver, tampoco lo iba buscando ni como tú dices, tampoco lo iba a hacer por gusto ni por, ¿sabes? Por curiosidad, sino a mí la vida me llevó a esa, pues a lo mejor era porque ese era mi destino, ¿no? Llegar a eso para luego escribir ese libro y para luego, pues, no sé. Darlo a conocer a la gente que quiera. Oye, es verdad, eres como, como un altavoz hacia la gente ahora mismo, ¿no? Claro, tío, y bueno, y aparte que, a ver, que a mí me cambió la vida, porque yo tenía un problema muy gordo en el trabajo en esa época y con la DMT lo afronté de una forma absolutamente diferente. Mira, esta, o sea, mira, yo estaba asustado de perder mi trabajo y con la DMT, o sea, le dio tal vuelco a la situación que me di cuenta de que el que tenía las cartas ganadoras era yo en esa situación y de que, no sé, te quita el miedo, me quitó el miedo a la muerte, me quitó el miedo a... Tío, que a lo mejor yo me estoy equivocando, o sea, que a lo mejor yo estoy loco y lo que yo veo es mentira. Si he leído a uno por ahí diciendo, no sé, Rick, parece falso. Si yo lo sé, yo sé que esto parece falso. Si yo, hay muchos incrédulos también. Yo soy yo no me he vuelto incoherente ni me he vuelto subnormal. Si yo sé que lo que estoy diciendo suena a locuras, pero no estoy loco. A ver, yo llegué allí... pues dadas las circunstancias que la vida me llevó y lo que me encontré no era lo que yo me esperaba. Yo en estos últimos 8 años no he vuelto a tener un pánico nocturno. Yo duermo como un bebé, ¿entiendes? Yo, tío, pues a lo mejor me estoy equivocando y lo que yo veo es mentira. Pero a mí me ha ayudado. O sea, claro. Me ha ayudado a superar un problema laboral muy gordo me ha ayudado a ver la vida con otra perspectiva y, bueno, en mil aspectos mi vida es mejor ahora. Leo muchísimo más... estoy todo el día buceando en, pues eso, pues en buscar respuestas, en no sé. Mi vida ahora mismo la veo apasionante en ese sentido, porque busco cosas que hace 10 años ni me hubiera imaginado que estaría haciendo ahora mismo. Entonces, a lo mejor me equivoco, a lo mejor todo es mentira, pues puede ser. Pero a mí me ha cambiado la vida, tío, me la ha cambiado para bien y ya está. Eso es lo que me importa al fin y al cabo, tío. Mira, tío, el Kistro FM dice que tengo muchos amigos que tomaron DMT y cuentan igual que yo. Por ahí el Nat dice que hace tiempo que ya conocía este tema y son muchas personas que lo han experimentado. Mola, tío, mola, ¿eh? Mola. Mola que la gente pues entienda, ¿no?, un poco más y sepa un poco más. Y si queréis flipar más todavía, leeros el puto libro de DMT, de Mi Mente al Todo, tío, de Catravini, que es un pepinazo. Cuaderno de bitácora de un psiconauta, DMT, de tu mente. En Amazon, en Amazon lo podéis comprar. En Amazon lo podéis pillar del tirón. Lo pone ahí del tirón, tío. A ver si algún moderador pone DMT de tu mente al todo, Catravini, Amazon, y pone el link por ahí. Sería un lujazo y un detallazo, hijos de Fardaway. Llevamos prácticamente de 2 horas y media, normalmente pues algunas veces sí que se alarga la charla hasta las 12:30 o la hora que sea, otros pues deciden a las 12 cortarla y tal. Creo que yo no la he cortado porque me parece que la gente está interactuando, se está enterando, está empapándose de la sabiduría de mi hermano Kello. A mí me encanta, tío, también de compartir ratos con este tío porque me enseña un montón, tío. Juan Jaén, ¿te quiere? Juan Jaén, miedo me da la pregunta que vas a soltar, monstruo. A ver, dime, venga, a ver. Dime, Juan Jaén, me voy a cagar en tu vida. Por ahí el doctor Maltrata decía que hay que repetir esas cervecitas, ¿no?, del día de la presentación. O sea que supongo que es uno de los que estaba allí con nosotros, ¿no? Qué bueno, tú. Claro, 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 estaba. es bueno, es muy, 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 muy interesante, tío. Es muy interesante, es verdad, ¿eh? Es verdad, yo lo sabía, o sea. Mira, ahí tiene el enlace a Amazon del libro, ¿eh? El Nax, que es un crack, ahí ha puesto el link. El que los quiera pillar, está todo barato, entra ahí y se lo pilla, primo.
cuando terminéis de leer el libro, ¿vale? El que, por favor, si os lo vaya a pillar alguno, ¿eh? Que yo os insto a que entréis y pilléis alguno el libro y lo leáis. Cuando lo leáis, tío, decirme qué os ha parecido por el Discord, por aquí, por directo, por lo que sea. Me lo decís, qué os ha parecido y cómo habéis visto el rollo del libro. Porque yo empecé a leerlo y me quedé partido de la cabeza. O sea, partido. No voy a decir muchas cosas del libro. Creo que la gente se lo tiene que pillar y leérselo porque hay cosas súper... Si esto os ha parecido interesante, tío, imagínate que te cuente las... La experiencia con pelos y señales, ¿vale? Con exactamente lo que vio, en qué momento, cómo, cuándo, textura, colores, realidades paralelas, visiones que dices, claro. Hostia puta, ¿qué pasa, no? ¿Qué es esto, no? O, yo tampoco es que quiero decir mucho, porque bueno, ahí no quiero contar nada, ¿no? Pero por ejemplo, lo de tu parienta, de todo el rollo, lo de los Magdala, lo del gato, lo del pájaro cuando estaba afuera. Es que yo voy hablándolo así porque no me voy a poner a lo que sea, a despiezar el libro, ¿no, monstruo? Porque yo creo que empieza y termina de una manera muy guapa, tío, y creo que hay que disfrutarlo y hay que empaparse de las experiencias, porque es un libro de experiencias, ¿vale? Nada de te estoy metiendo esto por cojones porque esto es lo que hay. No, es un libro donde él se explaya y cuenta su experiencia. Mortá, monstruo. ¿Qué decís por ahí? Vale, mira, Juan Jaén, bueno, lo primero, gracias por comprártelo. Y la pregunta que hace de a ver, siempre es más vistoso hacerlo en la naturaleza y, pues, claro, si estás con tu amigo y estás en un sitio seguro... Pues es más vistoso hacerlo en la naturaleza porque además es que te impregnas de ese del sonido de los árboles, de las hojas, de los pájaros, todo eso. La verdad es que yo generalmente lo hago más en mi casa porque por comodidad, pero cuando lo hacerlo en la naturaleza es la leche. Y pero bueno, también en la casa, por ejemplo, si a lo mejor no quiero estar mirando una pared o no quiero, lo que he hecho es que me he comprado, bueno, durante todos estos años me he comprado un montón de mandalas de estos indios, ¿sabes? De estos de colores, que lo venden en cualquier rastrillo, ¿sabes? Te digo, los mandalas estos grandes, ¿no? Y eso lo pones en la habitación, que eso tiene un centro, ¿no? Esos son como círculos concéntricos y un centro. Entonces tú fumas, hombre, que con todos estos años he aprendido a meditar, he aprendido a hacer respiraciones, entonces... Pues yo estoy meditando un rato, hago mi ejercicio de respiraciones, todo eso mirando el mandala y después cuando ya me siento que estoy en conexión, me fumo la sustancia mirando el mandala y el mandala es como una puerta dimensional. Eso se pliega para adentro y hace... Y para adentro. ¡A Saturno! Y te vas a Saturno. Pero que, no sé, la idea es, bueno, la idea es hacerlo en la playa, en la montaña, en la casa, en el cuarto, en el salón, en la bañera. La idea es, pues, yo sé, ir probando en todos lados y disfrutando de las experiencias, tío. Wow. O sea, al final el viaje final, el concepto final, da igual donde estés, tío, porque está dentro de ti. Me explico, ¿no? El viaje último está dentro de ti. O sea, entonces al final, bueno, si estás en la naturaleza estás más cómodo. Que estés en un sitio donde te puedas olvidar de tu cuerpo, donde tú estés plenamente cómodo, claro. Plenamente cómodo con la gente con la que tú estés alrededor, pero el viaje está dentro de tu cabeza al final, eso está... Entonces da un poco, no sé, yo prefiero la naturaleza, la verdad. Yo lo que he dicho a Juan Jaén, que estaba loco por irse al campo a probarla antes. Juan Jaén, no eres tú nadie, a ver. ¿Te puede llegar a quedar loco de la cabeza? Yo creo que no, tío. Loco de la cabeza no te puedes quedar. Hombre, si abusas de todo de eso así. O sea, de todo lo que abuses te quedará loco la cabeza. Pero no creo que te vaya a quedar loco la cabeza porque creo que, como ha dicho antes, el cuerpo dicta. No lo dicta tu mente. No, pero... ¿no? Sí, pero es verdad que... A ver, que si las cosas que se ven las ve una persona que no está preparada para interpretar lo que está viendo, sí se le puede ir la olla. Yo, por ejemplo, te comento un caso reciente que vi hace poco en Facebook, ¿no? Pues en Facebook estoy en un montón de grupos de estos de Facebook sobre psicodélicos, DMT y tal. Y por lo visto en Estados Unidos hay un nota que está convencido de que es Dios. El nota está convencido de que es Dios porque él lo ve en su viaje de DMT, que él es Dios, ¿cuánto? Y el nota pues va por ahí, cuando entra en Facebook, el nota te habla como si fuera Dios.
Eso no da, ha perdido el juicio. No sabe interpretar lo que está viendo. ¿Sabes? Yo, si yo tengo una experiencia y veo esa divinidad, ¿no?, dentro de mí, ¿no?, porque yo sé que esto suena a ido de la olla. Yo sé que esto suena a ido de la olla. Pero si yo siento algo mágico dentro de mí, yo no pienso, yo cuando salgo de la experiencia no pienso, oh, soy mágico, soy Dios. Y claro, los demás no. No, lo que yo pienso es, soy mágico y los demás también. Claro, entonces, ves cosas que te pueden hacer perder el juicio, ves cosas que te pueden hacer perder el juicio si no la interpretas bien. Pero yo es que lo hago, yo cuando hago esta experiencia la hago de una forma muy analítica. Yo no lo hago para sentirme esto o lo otro. No, yo lo que quiero es ver qué estoy viendo, por qué lo estoy viendo, cómo es posible que yo esté viendo esto. Y quiero ver si los demás también están viendo lo mismo. Porque si esa planta me acaba de dar ese mensaje a mí, yo eso no lo veo normal. Entonces, claro, quiero ver por qué pasa esto. Sea verdad, sea mentira, yo quiero saber por qué pasa esto. Ya está. Entonces, pero claro, yo tengo la cabeza muy fría porque intento verlo desde fuera. Yo soy un espectador que intenta coger esas palabras y llevárselas a la gente. Intento explicar una cosa, no sentir que yo soy, ¿sabes? Claro. Pero si otra persona que tenga más ego, que tenga más, no sé, que todavía no sé. ¿Sabes? Que no haya evolucionado todavía, que no, pues puede interpretar mal el mensaje y creerse que algo que no es, ¿sabes? Claro. Sí, es peligroso, o sea, se te puede ir la olla, se te puede ir, pero no de quedarte pillado un viaje, sino de hacer muchos viajes y crearte tu movida mental. Yo mismo, por ejemplo, podría estar loco ahora mismo y seguramente alguien me podría estar escuchando y decir, este tío se le ha ido la olla, y entonces ahí tienes la respuesta. Claro que te puedes quedar pillado. Yo a lo mejor me he quedado pillado, pero yo es que estoy convencido de que las cosas que veo son verdad, ¿sabes? Claro, y yo no lo veo pillado, la verdad. Hola, Kello y Andrés. ¿La meditación como método de desconexión o viaje a través de la respiración? ¿Hay libros donde explique bien? Yo creo que sí, que hay libros por ahí de meditación y de cómo hacerla y de cómo por meditar y dar igual. Bueno, lo tiene que haber. Sí, pues, bueno, incluso por ahí en YouTube hay un montón de canales de gente que son súper pro, que hacen meditaciones súper chulas, que hacen... O sea, en realidad es buscarte un poquillo la vida y sobre todo la atención que tú pongas al trabajo que haces sobre ti mismo. Yo, más que la meditación, yo son las respiraciones. Yo he aprendido mucho a respirar, entre comillas, al hacer ese ejercicio de vaciado de pulmones, llenar vaciado, porque eso, a la hora de fumar DMT, yo intento llevar la sustancia a rincones de mis pulmones que normalmente están cerrados. Entonces, si hago esos ejercicios, luego cuando cojo la bolsa del volcán y aspiro el DMT, además que cuando tú haces ejercicio de respiraciones, todo tu biorritmo se calma, todo tu cuerpo entra en un estado diferente. Entonces yo sé eso, pero que eso no es un libro, ni es un YouTube, ni eso, al final es la práctica, ¿no? Al final es tú aprender, escuchar tu respiración, escuchar tu cuerpo, lo que te está pidiendo en cada momento y buscar tus 15 minutos al día para es como un ejercicio. Al final esto es un entrenamiento. Sí, sí. Y yo, mortal, monstruo, creo que a mí me ha encantado, ¿sabes? Me ha flipado el charlón, tío, con mi hermano Kello. He visto que os ha flipado, cabrones. Yo lo sabía. Yo ya lo estaba diciendo. Llevo toda la semana diciendo que ibais a flipar con el Kello hoy, aparte de con su música, con sus cosas, tío, y con su ideología y la manera de ver las cosas que tiene a día de hoy, tío. Me ha flipado, tío. Veo que a ustedes os vamos a un montón. Aquí tiene las puertas abiertas cuando te salga de la polla. Y ahora vamos a lo que vamos, monstruo, que es lo interesante. El jefe de la M. Todo lo demás no. Esto es lo interesante. No vea. El jefe de la M la semana pasada dejó una pregunta to guapa para el Kello. La pregunta es: ¿La Bahía del Crimen o Freddy Hardest? Hostia, qué crack. Tú sabes por qué dice lo de Freddy Hardest, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el muñequito rubio, ¿no? Una barbilla, yo dije, soy el puto Freddy Hardest, tío. Pues, hombre, el juego está mucho más guapo, La Bahía del Crimen, pero yo soy de Freddy Hardest a muerte, tío. Freddy Hardest a muerte, tío. Freddy Hardest a muerte. El que no lo sepa es un juego de los años 80, ¿vale? Échale a Ron, del 87, por ahí.
Más o menos son juegos de aquella época, ¿no? Que no sé si. Sí, quiere... sí, fácil, 87-88, fácil. Claro. A ver, Freddy Harder. Para que lo vea la gente, para que sepan tan nabo, ¿sabes lo que te digo, no? que sepan que estamos hablando, monstruo. Se os vaya a quedar partido de la cabeza. ¿Lo puedo abrir o no, hijo de puta? No puedo abrir, no, bueno, ahí se ve. Mira. A esto se refiere. A ver si lo puedo poner por aquí, se ve algo. ¿Lo veis? Freddy Hardes. La barbilla, y la barbilla que es un culo, a ver. Es la misma, tío. Misma. Mira mi culo. Es la misma, tío. Has elegido Freddy Hardes, estaba clarinete. Y bueno, y el otro también es La Vía del Crimen, tío. Un juegazo clásico, donde los haya, ¿vale? Ahora, ¿quién viene la semana que viene? Redoble, por favor, redoble, que os voy a decir quién viene la semana que viene, primo. Redoble, mira, lo voy a poner ahí todo. La semana que viene, a las 10 de la noche, como todos los putos jueves, en Qué Dice el Tío, tendremos a DJ Hace, ¿vale? DJ Hace estará la semana que viene aquí en Qué Dice el Tío, de charla con nosotros, hablará de los nuevos proyectos, de la música, de cómo comenzó, de todo, de sus gustos musicales, de qué coño está haciendo ahora, que está haciendo una cosa muy gorda, que vais a fliparlo, y de muchas cosas más. Eso será el jueves a las 10 de la noche, el jueves que viene, ¿vale? Con DJ Hace. Y ahora, ¿qué pregunta? Porque aquí tendemos a que todo el que viene le deje la preguntita de turno al que venga después. ¿Qué quieres preguntarle? ¿Qué le preguntarías tú a Hace? Pues mira, hombre, si lo tuviera aquí delante, bueno, te voy a hacer la pregunta que si lo tuviera aquí delante le haría. A mí un disco que de mis favoritos de la historia del rap de España fue uno de Cloaca Company, que se llamaba Verso Municiones, que, en el cual participaba Hace, por supuesto. Entonces, pues le preguntaría qué recuerdo tiene de ese disco, de esa época, y sobre todo también le preguntaría que cómo le va a sus colegas Chela, Eric y Fran, que además son gente que se portaron de puta madre con nosotros cuando estuvimos allí en Zaragoza. Y bueno, la verdad que les tenemos muchos recuerdos, así que le preguntaría sobre todo por ese disco y por que me contara algo de esa época y cómo le va a esa gente, tío. Qué bueno, tío. De puta madre. Preguntón. Lo va a flipar. Lo va a flipar. Hace cuando le suerte esto, se va a quedar partido de la cabeza, tú. Seguro, tío. Oye, pues ya te tengo la preguntita aquí para Hace, que estará aquí la semanita que viene, tío, ¿eh? Ya despedimos aquí a mi hermanito Kello. Ha sido un puto placer, Kello, tenerte aquí, tío. También para mí. Uy, si había ganas ya de tenerte, monstruo. Digo, pero tenemos que tenerlo guay. Y lo hemos tenido de puta madre, tío. La gente ha flipado. Me ha encantado cómo ha actuado el puto chat, que soy unos putos cracks. Vaya comunidad de sí, Kello, tío, de crack sí, estamos, sí, tío. Tío. La bomba, tú. Y gracias por la charla, súper interesante todo, tío, lo del DMT, me flipa, me fascina toda esa mierda, tío, me encanta. Algún día tú serás mi guía, así, y espero que todo llegará, ¿sabes? Así que seguramente lo haremos, y porque también tengo mi curiosidad y también quiero hacerlo, pero tengo que tener el momento exacto para hacerlo. Lo haré, pero en su momento, tío. Sí, y ver, cuando sí. Yo lo sienta, tío, que tengo que hacerla. Y que me ha encantado, que yo, tío, que aquí tienes las puertas abiertas para hablar de lo que te salga del nabo, ¿vale? ¿Algo pendiente? ¿Quieren hablar de, no sé, quieren a lo mejor antes de irte, ¿qué vas a preparar nuevo? ¿Vas a hacer algún libro nuevo? ¿Vas a preparar pues, algún...? Mira, sí, a ver, estoy con lo que te he contado esto de este proyecto un poquito más a medio plazo, ¿vale? Que me va a requerir muchas horas de trabajo. Y ahora estoy traduciendo el libro al inglés, ¿vale? Porque en Amazon me estoy perdiendo un mercado que es muy grande y como tengo la capacidad de poder hacerlo en inglés, pues ahora mismo lo estoy traduciendo en inglés, que es un trabajazo que no vea, que me está costando la vida porque se me hace un poco pesado.
pero bueno, entonces ahora mismo mi próximo proyecto es la traducción del libro y después musicalmente no tengo mucha intención de volver al rap, que como sabes, nada más que por el ruido mental que me trae todo eso, ¿no? Pero bueno, de momento voy a hacer un tema en el próximo recopilatorio de Nigga Swim, ¿vale? Que es por su 15 aniversario. Así que me ha invitado a salir en ese disco y a eso no le puedo decir que no. Y por otro lado, pues mi DJ Pera y productor mío también de toda la vida, pues me ha pasado una serie de instrumentales para tratar de liarme y la verdad que me está liando. Así que lo mismo hacemos un maxi a medio plazo también. Ah, tío, eso está mortal, monstruo, ¿eh? Y el bici, el Fa Fernando está diciendo ese que yo espero tenerte ya mismo por aquí. Yo me llevaré al que. Hostia, tío, también. También, no tengo nada de veros a todos, tío. Vale, yo me lo voy a llevar para allá porque, obviamente, yo en mi proyecto de West Coast y eso, yo quiero contar con gente que... Y obviamente contaré con que yo también. Eso lo tengo, eso es impepinable. Tío, pues, deseando escuchar temillas nuevos tuyos, siempre. Deseando tenerte cuando quieras por aquí, otra vez hablar de DMT o de lo que te plazca. Porque me ha parecido súper interesante y seguramente que habrá gente que se le haya quedado alguna pregunta en el tintero, ¿no? Que a lo mejor mañana dirá, hostia, tío, pues deberían preguntarle a aquello, no es que no es cuánto esto, tío, se me ha ido. O sea, seguramente, aquí como son todos fumadores de porro, están todos medio pillados de la cabeza, como yo, pues es lo que nos tiene. Es lo que nos... ¿Verdad, Grizzly? Que esto es muy Grizzly, cabrones. Y oye, que sin más, tío, muchas gracias, que te quiero un montón, hermanito. Tú lo sabes, tío, que espero verte muy pronto, hermano. Muy pronto, tío, que te vengas para Málaga, nada más que pueda ir de Erzart y pise de para acá, tío, el suelo de aquí, que me lleve el toque y nos tomamos un birrón, tío. Sí, tío, sí. Y cuando queráis reuniones de estas, de viaje y cosas de estas, tío, que yo me apunto a charlar, a hablar y a seguir conociendo de esto mucho más, tío, porque sabes que me flipa, tío. Un placer tenerte aquí en el canal, aquello. Muchas gracias, tío. Y todo el mundo en Amazon a comprar discos. Que el placer es mío, tío. Y un abrazo a toda tu peña que te has generado ahí una comunidad de puta madre. Con gente de puta madre ahí. Y nada, tío, me alegro un huevo de verte contento y rodeado de buena gente, tío. Sí, muchas gracias, cabronazo. Pues nada, dejamos aquello ya, que descanse, que mira la hora que no vea la pesada de ti yo, que es mortal, a 1:10, que pepinazo de charla hemos tirado hoy, primo. Hemos tirado un pedazo sí, de tío. Charla que te caga. Mira, acaba de entrar el Tato 930. Míralo. No, es ahora, buena hora, mangas verdes. Tato, que te fucking. Qué grande. Quello, pues muchas gracias, tío. Espero que te vaya de puta madre, tío, y te daré el toque próximamente para hacer cositas, hermanito. Aquí besito, estaré, tío. Besito. En la reserva. La reserva, pero de estrellita, ¿eh? Que no eres nadie, tú, cabronazo. Gracias, Quellito. Chao, bro. Venga, chao. Buenísimo aquello, tío. Me ha parecido un pepinazo de charla la de hoy, señores. Espero que ustedes también, tío. La semana que viene tenemos a Hace también, ya lo sabéis, tío, a las 10. Hoy no va a haber GTA, obviamente. Hoy hemos preferido quedarnos con aquello y a muerte, tío. Y mira, se nos ha alargado hasta las casi la 1 de la mañana, que ha estado mortal la charla, tío. Mañana estaremos aquí dándole duro, tío, con musiquita. Seguramente estará Luis de la Línea poniendo musiquita. Echaremos una horita de música o un par de ellas. Y después, pues, echaremos algo de GTA seguramente, ¿vale? Seguiremos con Zairo Heredia dándole duro por ahí. Sin más, hoy os ya os voy a dejar que descanséis y todo el rollo, tío. Hoy de meter ya dormir, dice el Gordua. El gitano no entra hoy, el gitano va a tener que esperar hasta mañana para verlo. El gitano mañana. Ahora lo que sí vamos a hacer es un pedazo de Rai que estoy viendo que hoy por fin lo voy a conseguir, primo. Lo voy a conseguir. Desde que llevo aquí estoy intentando echarle una puta Rai al legendario. Pues hoy lo vamos a conseguir. Vámonos con el legendario y le dais muchos corazones, ¿vale? Muchos corazones para el legendario. Le decís que, no sé... besitos en la calva, por ejemplo, besitos en la calva, os dejo con el legendario, darle mucho amor y nosotros, pues, nos vemos mañana a las 10 como un pimiento.
Lo mismo entro por la mañana, pero no lo creo. Si no, a las 10 como un pimiento. ¡Nos vemos mañana, cabrones!